Yo nací al ready. Quedaba yes, con No quiero ser yo que No, me pisó uno, manega, y yo por poco le cerré la no, 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 galleta. Pero no. Yo. Man, oye, oye, yo no, know, I'm not a sneakerhead, I'm not a sneakerhead. Pero estos tenis yo los he querido. Since I'm in high school. Me los regalaron hace un año. Uh, March, ay, ay, ay. no, está bien. March, ay. March, April, May, June, July, August, September. Se okay, oh. me lo regalaron hace un año y, y seis meses y no me lo había puesto. Eso es juzgar más. Maneja. No, 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 no. seamos <laughs> raros. It's not like it's not even like a. No like no juzgamos, thing. pero no somos no seamos raros. It's the colors. Bebida. No when man. I was in high school. Like, nigga, claro, I used to live in este, nigga. I always wanted these. <inaudible> 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 like, I was I, I couldn't ask my mom to get me these sneakers. Hell no. So I spoke about this, and my boys and the girls that were in the chat knew that I wanted these sneakers, knew that I had a love for these sneakers. And they went on uh, I think it's uh I forgot the name of the, the, the GOAT GOAT. They went on GOAT. They went on go and got me the sneakers for my birthday. They give it to me and to me it was just like, I don't even want to wear them because I feel like it's like almost like a trophy. Like you see I'm reading. Yeah, like out, it was man. like a trophy. So man, nigga, yo lo tenía, yo oh, lo tenía en las cajas era. Yo <coughs> te estoy diciendo <coughs> hoy fue. Yo estoy diciendo hoy fue la primera. Vez. Yo lo tenía por un año y, y seis meses y hoy fue como lo vine a poner. ¿Qué le di usted a Doug con esta maldita tocerera. No. Es to to está grabando, está grabando sí, todo. Sí, sí. No to to Vamos a to comenzar el ya. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a la mundo! el diablo se cayó la juca. el diablo, la juca llevó eso. Ve, ve, ese flow, ese flow es eh, caído para la entrada del sí, ¿Tú entrar, me dices? Sí, Un puentecito sí. rapidito, Dos o tres despechazos, mi, mi, eh, del sí, mío. Usted, ustedes dos, tosiendo como dos malditos locos. Ok, aquí <laughs> tenemos a un, un intérprete de Dembow, rapero, dominicano, de Brick City, amigo mío. Hicimos un, un trabajamos una sola vez y ese chamaquito tiene una química que mira. Hay que respetarse ese chamaquito que es duro. Tenemos aquí a dicho Flo en la casa. Yeah. Yeah. ¿Qué es mío! Te quiero y te amo y te adoro. Normal. El jefe está aquí también. Saludo al jefe. ¿Cómo se llama el jefe? Negro Blue en la casa. Negro Blue en la casa. Negro azul en la casa para De, de negro a negro. Yo soy negro par y tú eres negro blue. Normal. <laughs> Tenemos aquí a, a los tigres que están controlando. Diablo, ya le mandan un mensaje, Wait, papi Papichulo, te tengo que ver ahorita. ¿Cómo así? Esos mensajes mensaje tan caliente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Oye, el mío tiene uno un de embow que es tan picante. Los otros días él estaba haciendo un video y me quillé porque no me tiró. Está caliente conmigo ya. No, no borra. Está caliente conmigo. Oye, sobre ese video tengo que montar la pura, en verdad, lo que pasó. Dame. El tipo del video le tiré el mismo día. Mm, ok. Era la parada de Parson. Uh -huh. Tú sabes que es más corrupta que aquí. Tú sabes que en Parezón hay una corrupción. Y había que aprovechar ese momento para o sea, que verdad. se había dado al diablo. De ¿no? verdad. Esa es la ¿Qué? realidad. Yo estaba, yo, estaba, yo estaba en esa parada yo. Y le dimos ahí. Yeah, yeah yo la, oye, la, una de las mejores paradas dominicanas que hay es la de Parson. Sin duda. Yo no estaba en una parada. ¿Ah? Porque nadie está dedicando está la carrocería, la gente después enciende una calle y. Enciende una calle, pero o sea, este año fue un poquito distinto porque no hubo el festival. Y todos los años sin el festival. El festival es la verdadera vuelta. La verdadera pampa. Y para que, eso. Que, Dios, que Dios lo quiera que lo traigan el próximo año que no se lleven de vuelta. Es raro que no te topaste el patrón allá porque el patrón allá tú sabes estaba en la vaina de de Anaís, en la carroza de Anaís. O oh, la carroza de Anaís. Oh, so you know sí, no Ana, sé. Anaís son yeah. gente de nosotros. Yeah, sax my guy, yeah. sax my guy, yeah. sax my guy. Ya yeah. nosotros no, porque nosotros estamos promocionando hace mucho. Yeah, eh, yeah. pila de años yeah, yeah, eh, año. yeah. ya en yeah, tengo pila Ya tengo, yo tengo Anaís, ya tick for like a year. Ya okay. yeah. yeah. so, Then I, then I went on air, so después me puse estaba porque trabajaba para la para Univision Okay. So en el tiempo que estaba en la noche que estaba en Anaís me tendrían en el aire hasta las 12 en el Bronx. So, so, se no, se no, complicó la no vuelta. No me estoy entendiendo. Pero, so. um, pero no, 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 no. Saque mío, saque mío. bien. Sadia, sadia. Va, va, yeah. vámonos, vámonos con Jason. Jason, ¿de dónde tú eres en la República? Porque tú eres de nosotros. Motor Yo del diablo. Motor del diablo. Coño. Bienvenidos fue. a New York. Estamos aquí en Brick City. <laughs> <laughs> eh, Mío, ¿de, ¿de dónde tú eras allá en, en la República Dominicana, en Estoy Santo Domingo? Radicado en verdad, en verdad. Nosotros le llamamos Herrera de 12 de Jaina, Aires, pero realmente yo soy del café de Herrero. Mm, okay. No sé si tú has escuchado No tengo, no, una idea no tengo café, de, ni idea de dónde el café ni el té, ni la sopa. ¿De dónde el alfa? Viste que uno hacía coro con Máximo, con el del equipo de trabajo de él. Uh -huh. Cercano, en verdad. Dos o tres calles. De nosotros, la familia siempre vivía al lado de nosotros. Eh, vivo acá bacano de ahí, nacido y criado ahí. Nací en Barahona, en verdad. Pero te criaste me ahí, ahí. chiquitico. Tú sabes, mi papá le dio para la capital, no porque para allá que había un loco alto en esos tiempos. Así, está bien. Oye, <laughs> <laughs> me tú sabes que cuando uno es chamaquito. Y uno está troteando ahí en la República Dominicana, hace un tro de, de barrabasada, de chamaquitada, como digo yo. ¿Qué era la vaina que usted hacían? Porque nosotros éramos ladrones de mango y de, y de guayaba y de vaina. En verdad, yo fui ladrón. Yo no le llamé ladrón. La necesidad. Tú la cogías apretada. Tú era la cogías apretada y devolvía la semilla. Era la necesidad <laughs> que nos ponían eso. Me acuerdo que a las 5 de la mañana yo estaba de pie tumbaba mi mango. Normal. Y guayaban, que pero ah, no, este, gusano. Este, este lo hacía. Ya, eh. con, hey. No, yo le daba eh, con todo. Eh era hambre un poquito de carnecita ahí para que siempre sí, llegaba con vitamina. una porque en la mate cereza Tú sabes que hay una vaina que pica ah, ah, todo diablo, rojo, sí, robando cereza y siendo negro no, no ey, pero ey, no cereza no pero que es, eso es bacanería porque a nosotros no una carrera porque este es inteligente él lo hacía a las 5 de la mañana nosotros lo hacíamos en el medio no, de la tarde unos morenos nuevos por mi casa ya estaban que tumbaban más temprano que uno Vamos a ser que madruga ganas a Madrugado porque ya lo veo yo te voy yo voy lo vea con los polos llenos, yo, yo llegando y ellos así yo así <laughs> oh, ¿Ah, no, si más temprano te bueno. más temprano. Nos, nosotros horario. no nosotros no el grupito nosotros y nos montaban en el medio de la tarde con los tigres en la casa y de todo con los tigres en la casa todo el mundo despierta. nos más cajera que el diablo tú sabes que en verdad yo tengo un componente uno siempre tiene un amigo que en todos los juegos es un ladrón jugando bolita el maduro tazo es un el final el realengo, hey, tazo, el del barrio tazo. el maduro entonces tenía un pana que tenía una buena puntería porque había que tirar a la mata y volarse un simpa a buscar los mangos porque la mata uh -huh. estaba afuera pero las hojas crecían tú sabes, para adentro, adentro. Uh -huh. ya tú sabes, los dueños nos topaban con ellos cada rato ¿Qué es lo que limpiándole el patio <laughs> Amigo, ayudándolo, es ayudándolo sí, las hojas <laughs> <laughs> con esos mangos que tú llevas ahí no no, eso era, eso era, eso era, no se y para quitarlo del medio eso era, eso era pa, es, es el pago sí, evidencia nada <laughs> más pero uno vive una vivencia bacana yo la viví bacana en verdad porque con poco disfruté más que, que ahora que uno tiene peso para rejugarse no también es que, esa es la diferencia yo creo que a veces de, de uno criarse allá y criarse aquí a mí me dan pena los carajitos que se crian aquí no los carajitos pena. de aquí son sumamente inteligentes uh -huh. la educación el final pero al fin y al cabo, el carajito de aquí no habilidoso. El carajito de aquí es sonso. Es inteligente. Mando un carajito de tres o cuatro años para Santo Domingo. A jugar en el... Tráelo para acá de nuevo. Va el a venir final. tigre. Bueno, esto es lo que sucede. Yo creo que es que el, el estilo de vida de allá right, eh, requiere que tú, que tú, sea, que tú sobreviviente. Vivo. So, sobreviviente. No es que tú seas, diga que inteligente o diga que el más fuerte. Es ser vivo saber cómo eh, sobrevivir con lo que tienes, uh -huh. ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y yo no creo bobo. que aquí desafortunadamente, Desde no de desafortunadamente, sorry, que es afortunadamente, nada, es afortunadamente los niños que se encuentran aquí, la mayoría, porque no son todos, right? La mayoría se encuentran en situaciones donde no tienen la necesidad de tener que sobrevivir, ¿tú me estás entendiendo? Porque tú vas a una cosa, cuando nosotros estábamos en high school, cuando yo estaba aquí con Mami, yo tenía eran dos pares de jeans y tres poloches Normal. Pero nadie se fijó que yo tenía Dos jeans no, y tres poloches. Bueno, no, porque aquí la gente no... Que, más, que no, mané que yo tenía todas las combinaciones hechas. Era un pantalón, las cinco camisas. El otro pantalón, las cinco camisas. Era azul. Y, güey, y, me ponía, era, 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 me recuerdo yo, era un negro y era un azul. Negro, azul, negro, azul, negro, azul. Y después comenzaba la semana, eh, azul, negro, azul, negro, azul, negro, azul, negro. Lo poloché. Oh, ya yo combiné el pantalón negro con rojo. Tengo que combinar negro con, la, con el... ¿Tú me estás entendiendo? Sí, que yo. son cosas que quizá... Gente que no se encuentra en la necesidad. Yeah. De querer a veces porque it's it's really a, I'm trying to fit in tú me estás entendiendo un, un en, flow de en que no 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 un flow de que la gente no diga y diga oh este, este no tiene ropa me fui muy me... ahí muchacho. no <laughs> <risa> <risa> pero ¿tú? eso fue un pelotero que era <laughs> <el> americano <laughs> te <Se> cambió el <laughs> chip Te cambió que... el chip sí, no yo pensaba que fue una, una <laughs> celebridad que dijo pero tú me estás entendiendo que son cosas que la gente que no se encuentra en necesidad nunca van a entender la necesidad tan grande que ya yo me acostumbré a que hay pantalones que me miran y me dicen, de nuevo no. Yo tengo <laughs> teniendo, teniendo varios, me dicen, de nuevo, abuso no, ahí, pero, de nuevo pero no hay más. No, hay nada, no, pero que tú sabes cómo sí, se la pasa. Yo te voy a una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir un que me gusta. Oye, que, oh, no, oye, no vamos lejos. Esto que tengo puesto ahora mismo. Me gusta. Ya, ya te están gritando. Mm. Que es tan tal que, oye, aunque yo sé que tengo pila de otros pantalones que. Es que eso es lo que sí. están. Pero en la cabeza mía es lo negro. Lo pero ne no era una gente vanidosa eso te hace llevar que tú tuviste una necesidad y ya te da lo mismo ponerte respetando yo voy a llegar a mi, a mi punto porque yo creo que él me lo ha dicho un par de veces a mí también o me lo decía pues ya me dio mi banda con esa buena yo siempre he sido no pero lo que sea tuve él me decía a veces te pasa pero es que la cosa conmigo es que yo me pongo lo que me da mi gana sí. normality sí. sin importancia sí. yo I get it. Pero que. Ah, tú sabes lo que sucede yo. Y, y te voy a decir, y, y esto es algo que yo he estado, he estado aprendiendo. No es que lo, lo, totalmente lo he aprendido. Y, yo, y te voy a hacer esta pregunta también. ¿Tú crees que también. Por tú haber pasado tanto trabajo. ¿Tú crees que a veces. That, eh, como que te. Te, te jala te tranca, para atrás. Te tranca. Te tranca. The fact que, que tú sobreviviste. Te, pasando tanto trabajo. Que cuando tú estás en una posición que quizás te pueda dar un poquito más de luz. Tú dices, no, porque yo puedo sobrevivir con esto. En vez de hacer lujo, porque estás en una posición donde te lo puedes dar. Si te hace feliz, sí, si no te hace feliz, no. Ya yo, porque estoy en la música. Y la música me exige vender me... cierta película. pero si no, manito, mira, yo fuera alguien. alguien que yo, yo no viviera de que la moda, la actualidad. Hoy en día, yo, aparte de que tengo, él es mi manejador, pero aparte es mi amigo. Porque se sabe tener todo hoy y mañana tener ahí todo, da lo mismo. Normalmente. No, porque una gente que no tiene hambre, el que no tiene hambre es bacano en todos los sentidos de la palabra. Porque yo sé, y que no sea así o que Dios me perdone, que mañana yo voy por un médico y ese me va a visitar. Normal. En Chelcha está todo el mundo, en bacanería. Frío. No, cuando en los tiempos buenos está, están nada. todos. Cuando tú tenés en el piso, ¿quién está ahí? Eh, nadie. En los tiempos bueno es buenos están todos. Uno, por ende, uno vive para la gente. Porque si no, no. andara como Dios no trajo el mundo, como andaba Daniel. Tranquilito. Si no, ok, ya yo siento. Si tú no eres rentable, como yo soy rentable para ti, ¿por qué tú tenés de mi beneficio? De que ayer yo acepte de que sentí bien a ti. No. Hacerme sentir bien yo. Normality. Hace que yo pienso. Hace que yo pienso normal. Yo normal. Ya, pero tú te pasas. No, pues, Ajá, ¿Qué mío. Pasa? Me importa a mí lo que piensas tú. <laughs> ¿Eh? Ed, yo, no, no, no. Sé que es lo que sucede. es el tigre. Si él se va en una, si él se va en una, él agarra un polo cualquiera arrugado así, se lo pone, se pone unos sweatpants y se va para un baby shower. Yeah. Normal. <laughs> Ah, po, no, así no. Así no, manito. Entiendo tu punto, para mí. Me así, entiendo no, el de él. así no. no porque, eh, así a, no. Así no. Arrugado yo no... Tú pa, no eres pa, pa, así. Ponme visado eh, y yo no fuera así. Te, 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 eh, eh, le, le pusiste. Le, sí, le puse le, un chip para que entendieran. Le pusiste puse un chip para que entendieran. Pero si vamos por, digamos, vamos por una discoteca. Ajá, eh, una discoteca. Ejemplo. Vamos a una discoteca. Yo me pongo mi suelo, me pongo mi tenis. Y no voy en chancleta, porque yo no, nunca no, he chancleta. No, yo nunca he chancleta para discoteca. Pero chequea. Si la discoteca se está la chancleta, me voy en chancleta. Tú me estás entendiendo. Tú me estás entendiendo. <laughs> es que yo no voy para allá a, 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 decir, a enseñarle a nadie que yo tengo que decir o okay. qué. Yo voy para allá a sentirme bacano. ¿Te emborracho igual que todo el mundo? ¿Escucha música igual que todo el mundo? Sí, y yo tengo mi cuarto también, sí, también. Si yo tengo también. mi cuarto, no tengo que ver con eso. No, yo no, no uso cadena, yo no uso anillo, no uso reloj, no me gusta en esa vaina. Ya bailas. el estatus, no el estatus, sino el altitaje me lo exige. Pero no, si no. no me lo exigiera... No, yo entiendo yo andar en ese güey Porque ese güey Es el que me gusta Yo estoy comodísimo Yo siempre estoy cómodo Si yo estoy confi yeah, Normal Por sure, sure. No Vámonos para el titaje ahora Tú Cuando yo te trabajaba Me dije Mierda El chamaquito es duro Que si o qué Y después me puse ahí A darle oído a la vaina Y yo no Pues el chamaquito es duro ¿Qué te inspiró a ti a Hacer eh, diablo, estos policías del diablo, logo. ¿no? Tú sabes que tienen que chequear la calle porque tenemos el, el, el artista aquí para porque... la seguridad y la seguridad. Te están ayudando. ¿Qué te impidió a ti a meterte para pa, pa eso, para el de esa vaina? Porque yo 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 cuando yo escuché el lápiz por primera vez, yo dije, espérate. Y aquí se hace música así, de que hip hop. Y me futré y yo comencé a hacer música, yo yo era artista. ¿Qué eso yo tenía cuando me hice la sesión? El de hoy, el, wow. del, el, del, el del jefe. Porque yo soy amante a lo real, lo real permanece. Mm. Cuando yo me metí a la música, yo lo veo como. No lo veo como hobby, pero lo veo de una forma. La música es grande. En todos los sentidos de la palabra que tú lo pongas. Hay que tener fe, poco disciplina en este de alguna vez. Uno no tiene de que la mejor disciplina porque hay etapas que uno quiere quemar. Uh -huh. Pero la música para mí es todo. Normal. ¿Cuál, cuál es de, de allá? ¿Cuáles son tus artistas que tú dices: Fulanito, Fulanito y Fulanito son duros? A mí. Uh -huh. ¿Por qué? Y por qué sí. ¿no? Lo voy a poner tanto musical como personal. Lápiz, Abelino Figueroa Para mí es la bestia mía. Número uno. Guay. Uh -huh. Un tipo que cambió. Un movimiento. Metió más de 60 artistas. Normality. A la jugada. Normal. Me voy a ir al deporte. Y escúchame que me brinque. Para yo hablar. Te voy a hablar de Itogami, lo correcto. mencionaste a Colombo Rubirosa. Uh -huh. Colombo Rubirosa, si tú tienes entender, llegó a escribirle par de discos a The Yankee. Si uh -huh. sabes, sí, 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 Yo sé yo sé mi torita. Ok. Bill Russell tiene 11 anillos. Jordan tiene 6. ¿A quién mencionamos? A Jordan. Y Bill Russell era la pámpara. Mm -hmm. Tiene 11. ¿Quién va a romper todos los récords de Jordan? LeBron. Mm -hmm. Pero LeBron no va a ser Jordan, el mejor de todo los tiempo. Ahí te voy a definir lo que escuché hablando ahorita. Alfa puede romper todos los récords. Porque no es lo mismo la carrera de la del Alfa en el sentido de que lápiz no se está esforzando para estar como el Alfa. No es mm. que a él le diga que le interesa porque ya le entendió el negocio. Mm -hmm. Esto me puede afectar mm -hmm. musicalmente, lo que voy a decir. yo tengo un tema, 5.12 en YouTube. Tiene 300 mil y pico de views. En lo cual, yo digo que yo pagué para eso porque lo promocioné. Mm -hmm. Mm -hmm. Hice la promoción para que tuviera esos views. Mm -hmm. Para que la gente me pudiera comprar. Porque ya yo estoy escalando. Yo no puedo pensar como la API porque yo estoy escalando. Claro. Pero ya la API está sentado. Y no es lo mismo que el lápiz te toque 2, cinco fiestas, 7 mil dólares. Cuando llega aquí, a que el alfa invierta 100 mil dólares en un tema. Y como quiere el toque, vamos a esperar 15 o 20 años más. Después que el, el alfa tenga su bajada, a veces sus canciones van a recurrir. Van a seguir. Ahí es que yo lo defino. Cuando un tigre está al yeah. ¿Tú entiendes? Porque el tema que pusieron. Que por eso Toxicro eh, 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 a los focos no entendió la mente de Tóxico, de Juan Luis Guerra y del Alfa. Uh -huh. El Alfa tiene más número que Juan claro. Y claro. a nosotros nos gusta el resultado. Somos, somos, somos amantes al resultado. Juan Luis Guerra no sube un carro ni una cadena. No, y no, no tiene la necesidad de hacerlo. Porque algo. él no quiere estar en la farándula. Pero como es Tóxico, creo fue una fiesta de Juan Luis Guerra. Y cuando él vio los apellidos, apuntados ahí, vicini, corripio, es otra gama. Los tigres con los cual Otro flow. Y ya, lo que escuchan a Holy Gary, me disculpan esos viejitos, se están muriendo. No es lo mismo, lo del lápiz tienen ta, están en los ta, 30, 40. ¿Entiendes? No es lo mismo. Y hay 20 también. Y me quillo, pila con los Fokker, porque es lo que está haciendo. Yo tengo un poquito de conocimiento, porque a mí me gusta la música, uh -huh. de verdad. Uh -huh. Pero van a subir muchos muchachos, wa, que le van a faltar respeto por lo que él está implantando hoy. Uh -huh. Y al alfa también cuando caiga se lo van a faltar porque se va a quedar siendo duro también. Yo lo veo así. Ahora, si tú me dices, el API un fracasado. Que el lápiz invirtió 100 mil dólares en el último tema que tiró y no le funcionó, Ahí un fracasado. Pero el API cuando te hace un álbum, lo que te hace una canción con uno que está preso, con Bella Corra, que está en una silla de ruedas, que la condición no tiene nada que ver, pero mm -hmm. él no está buscando gente de estatus, de que para que el álbum o de que no hay es gente que son. Lo que... Oye, nadie puede cambiar la historia, nadie. Nadie, 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 por porque eso. no se puede cambiar. Ahora yeah. quieren acotar. Si sin querer el coro de los habitable se le da lo que ellos están causando. Y lo que a lo focos él está causando sin él querer que fácilmente ellos se cuelen, se me pone hasta difícil a mí. De un que se le pone difícil. Porque ya no va a existir de qué mierda. Hay un debocero neto que duro allá. Que se llama Tommy. Y a Tommy mata más por opa que en el país. Uh -huh. Y Cato es duro. Retro, wey, yeah. Y es duro. Cuando yo te estoy hablando de un tigre, duro. Hay gente que son netos, duros. Hay gente que van a hablar. Hay gente que deben de percurrir. Si tú sabes, uno de los primeros dominicanos que fue a Villa del Mar, un ejemplo así, que tenía un flow urbano, fue Sandy Papo. Sandy Papo, ya. Yeah. los ilegales. Pero fácilmente los menores, si no seguimos recordándoselo, se olvidan. ¿Quiénes, olvida? son, ¿Quiénes, son, ¿quiénes pues, son Sandy Papo? Y, eh, que descansen en Palo Dos. Yeah. Sandy y Papo, los dos. Que Papo se murió no hace mucho. Hay que pero, aprender pero, pero a es, 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 es es, aprende, escuchar. Esa es la cosa con la vaina. Con lo que está pasando. A los foques. Va, vamos a poner, vamos a, poner, vamos, vamos a hablar. De, de... Ya que estamos en esto, vamos, vamos a irnos para atrás. Cuando, cuando Sandy y Papo y los ilegales, esos son la primera gente urbana dominicana que están encendidos. Pero de, ese tipo full. De, de tarima. Mi hermano, no, esa gente. ¿Tú te acuerdas? Y la morena pide más. Y la morena. Candela, candela. That shit was crazy. Pero yo no me acuerdo, pero yo traté de nutrirme. Sí, pero ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo ventana. Usted, tú estás jovencito, en ese tiempo tú ni aquí estabas. No, es lo que te digo, pero nosotros teníamos siete y cinco años. ¿Y no, te Traté de nutrirme. Que nosotros, no, porque tú no seas de esa era de tú, tú, tú estás con nosotros y la ¿cuántos años tú tienes? Tú estás con nosotros. Oh, no, no, no. Entonces, él tiene 32, 32 y 30. Tú estás con nosotros. Esas canciones en los 90. Nick, it was crazy. estaba Era pan. Y, y esos eran los tigres. En Univisión, en Telemundo. Y, y, cada vez que ponían un comercial eran los tigres. Luis Legales, eh, Proye Proyecto Proyecto 1, eh, Sandy Papo. Esos eran los tigres que estaban. matando Boom. Los tigres de nosotros que están allá. Ven a los tigres. Pero ellos dicen ese no es el flow de nosotros, a nosotros nos gusta el flow de los morenos. Y se culan. Ahí, ahí que viene Colombo, Itogami, lo correcto, eh, dos o tres grupos más que están por ahí. Los vinos. Se llamaría un que Bino. estaba encendido. No era que se yeah, los yeah. Pero es simple. Oye, ¿qué mm. tan simple. Es? De los boricuas, no hay un artista. Creo yo, me entendés? Que pueda tener más premios que Arcángel. Tú sabes que lo de Arcángel con los premios es una injusticia. Normal. Igual que con Romeo. Normal. Te Agreed. voy a poner más claro. Que a dice lo nominan ahora. Lápiz. Pero, pero que a este punto, ¿a este punto para qué tú lo nominas? Yes, dale, a este punto, ¿para qué tú lo nominas? Lo votos okay. en la basura como hizo Lápiz con los Casandra, vengan. No no andamos en eso. Exacto. Les voy a decir que lo okay. que. Lápiz tuvo un beef con Arcángel. Y lápiz resaltó que Arcángel debió de salir con todos los premios pero llega un Maluma llega un J Balvin y se lo lleva todo donde el tipo tú le dejas un espacio un beat cuál es el ritmo el tipo mata y yo soy la piscina masicópata. que yo la metrayé, que le daba pedra y de todo que lo que el tipo rompe de ¿Eh? verdad oye te voy a decir una cosa eh, alcángel es uno de los artistas eh, no es mi favorito no es mi favorito uh -huh. pero alcángel tiene una habilidad que muchos pocos artistas tienen que no está pegado y le monta presión al el más pegado del mundo. A todo esto. Yo vi a Arcángel sé el penúltimo show en un concierto y la gente se fue después, después que terminó. Listen, this is live. potential, yeah. Lleno. It was <laughs> Arcángel en el varón Mistaken. It was Whisney Jan This nigga prendió esa vaina. Prendía. Estoy, like, I'm talking to like, every single phone was out. Every single phone. Cero música. Todo el mundo cantando. Wow. Él se fue. And it just felt like ese, el, the concert was over. Se, se sintió como que se acabó porque él tiene ese don. Ese don. Pero no te sé entiendes que tiene el don. Que la gente... Lo ha, eh, se, ha, se ha quedado enamorado de él en todas sus etapas sí. Tú me entiendes. Caja, cuando él estaba caja, calle, 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 enamorado de él. Cuando creció un poquito, que estaba como un poquito amoroso. a lo loco. Ahora que tiene, quiere como que mandar la inteligencia y dar consejo a todos los chamaquitos, como quiera. Tú me estás entendiendo. Yeah. Hay pocos artistas que tienen ese don de quedarse eh, con el amor del público cuando ellos cambian. Por eso que se llama artista. Divide mucho. Tú ves lo que te estaban discutiendo ahorita, de que de ah, ese puede ese pegar canciones, pero para tu saltita son muchas las cosas, las cualidades que tú debes de tener. Yo, bueno. te, puedo ¿Cuál yo te puedo mencionar un brasa, que brasa le ha escrito a todo el mundo. Brasa es durísimo, mío yeah. personal. No, pero, no no pero también no tiene el mejor personaje que, al, que a nosotros los dominicanos. ¿Nos gusta? Agreed. Agreed. Porque tiene que ser completo, tiene que tener el valor, no en en, no gracias no gracias para los otros. Roche para mí es uno de los artistas más duros que existe en República Dominicana. Porque el tipo tiene un repertorio como de una gente que tenga 10 años pegado. Tipo, te puede cantar y La gente se lo sabe. Te hizo un crossover para el ra para el de ra para, para el dembow. El, y, y es como que la can. batuta y se lo pusieron de ahí con el que tiene que ser el jefe uh -huh. del Dembow, el Alfa. Tiene que ser duro. Ahora. Sin tirar que un dembucero te voy a mencionar el alfa, que es el cual lo puesto en un bif, haga un crossover para el rap. No puede. Está difícil. No puede. No puede? puede. No puede. Está difícil. Por eso a la peli me preguntan una vez. Tú no pides un featuring con el alfa. Que yo hablo con el alfa. Que tengo cadena, que tengo jipeta, que tengo. No. ¿Te ¿Entiendes? Mm. La no, verdad. El juego. Después que yo lo mire el juego. Y yo sé que es par de pesos que hay que tener. Aparte de tú tener talento. El juego me da miedo. La música. Es sucia. No me gusta. Me gusta lo que yo hago. Pero el arte se ha vuelto sucio. Súper sucio. El negocio está más sucio. O sea, se llevó 11 soberanos. Y ahora dice que, en que, es, la que cosa es una mierda. Del pueblo, compitiendo con Chado Blow, Y no hay una gente que tenga más fanáticos. Que Chado Blow. Y oye, ¿por qué? Porque Chado Blow le canta a las mujeres. A las mujeres. Y lo que hay más en el mundo que Mujeres. Yeah. Ahí tú ves la trampa. Es simple. No, pero Charo duro. Por ejemplo. That's debatable. That was debatable. Duro, Por ejemplo. Duro, duro. Charo duro. ¿Usted qué es lo que sucede? Que este, este también es también el problema mío. Y tú, tú dices unos puntos que me van, a, me van a dar la razón aquí. El estar educado en el negocio. Estar educado en cómo ciertas cosas trabajan. Fanaticada. Eso es tener el mercadeo bien seteado. Mm. Si tú tienes un mercadeo bien seteado, y lo que tiene Mozart, que quizás otros artistas no tienen, es que Mozart tiene. Una niema de equipo. Sí. Tú me estás entendiendo que muchos de los artistas de la República Dominicana no, no tienen. Tiene. Ese era el Alfa. Tienen, tienen lo que tienen ¿Un son cinco, cinco cuares de la... que se crían con ellos. Oye. Que dijeron, oye, yo sé que te agarro la mochila, yo sé que te pongo el laptop. Oye, Tú me estás Ese entendiendo? era el Alfa en un 2015-2016, el que más tenía seguidores en Instagram, el que más estaba actualizado en la plataforma, el que tenía un buen vehículo deportivo. Él llegó a ser algo impactante, fue un fenómeno. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Porque hay artistas hay que pasan por el juego. Tú pasas, fu te puedes ir bien, pero es quedarte. Como Lilo Chá. Lilo Quédate. No, li sí. y yo no estoy hablando mal de Lilo porque lirocha con little... el tiempo. Y a mí me gustan los dembows. Lilo de... Chá tiene uno de los dembows. A mí del me diablo. gusta porque él canta en los dembows. Exacto. Du like. Es duro él. No yes. malinterprete lo que digo de que él tiene la mejor no voz, No. Él trata de cantar. Él no se va a quedar de que. Por ejemplo, cuando veo a la gente de que. Y la de bandera del lápiz, que si yo, qué, que si yo cuánto. Y que no, que no, que, que no. Tiene una métrica. Dije que no, que no, pero, que pero, no. Dije que es una métrica. Dije, ¿diablo qué? Van a seguir. Lo que más feo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Eh? Like, esa vaina me quilla. Yo me voy a eso. Te, ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Entonces, cuando me quieren hablar de números y resultados, eh, entra a YouTube. Busca eh, Tendencia en República Dominicana. Pila de bandera está número uno. Uh -huh. Entonces, cuando se están burlando de los números, después dicen, no, porque eso fue una, una. Para el video de Albert Pujol cuando dio los 700, lo que hay pila de bandera. Normal. Para el que quiera. Entonces, mira, eso Normal. es la primera que sale. Es. Wey, es. yo no es te voy bandera. a mentir. Wey, yo no te voy a mentir. De verdad. Porque. Oye. Espérate, espérate, Jason. Dale. Estamos hablando mucho de historia y de vaina. Sí, ya vamos a ver bien. si ya es que verdad que tú sabes vamos, historia. Vamos, vamos. No, Dame cargo. No, <laughs> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ma, bueno, Wenglero, aquí, aquí viene, aquí viene el día. <ríe> <Diablo>. <ríe> es de maldad, eh. Ay, es. Es una receta que él tiene. Esto, <laughs> esto, 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 esto <laughs> es la cosa. De... No, coménselo, coménselo ya. Diablo, eh, y nos toca todo, ese es el problema. Mañana oh, yeah. <laughs> yo ni sé cómo traducir esta vaina. Con eso yo te digo todo. Who uh who who voices uh gizmo and gremlins? ¿Quién hace la voz de Gizmo, gizmo and Gremlins? A. Ah, Howie Mandel. B. A computer. C. Christopher Lloyd. D. Harrison Ford. Uno de esos nombres que tu dijiste. Claro. <laughs> yo no sé cuál es, el de pero uno de ellos es. Uno de esos es. Eh? No, yo sé que es uno de ellos. El, me, el, Harrison el, Ford. No, lo que, no, diga, no, lo que no. usted diga para que yo? Harrison Ford. No. Harrison Ford. Te fuiste con Harrison Ford. Final answer. Yeah. Vamos a beber con gusto. La respuesta fue: Ah, Howie, Howie es Mando. Es salud, salud, es salud. Es que el que se parece al mando, él. No sé qué sí. estaba el mando, pero es el mando. Oye, este chat es para tu carrera, mío. Que, uh, si, uh, que uh, siga uh. para adelante. Está bueno, entonces. O sea. Ahora yo puedo beber con gusto, sin, sin estrés. Ahorita, me, ahorita mm. me llevaban en alta. Sí, casa es que es, amigo, no. Vamos a volver para atrás en lo que, en lo que estábamos. Estaban hablando de. Respeto trayectoria. Uh -huh. Normal. La cosa conmigo, tú ves, cuando la gente me dice a mí, oh, que el lápiz está batido, que el vaquero está batido, que el señor que está batido. I think they are. Pero, en mi, co en, en, en mi pensar, yo estoy diciendo, pues, JC está batido. No. No. Pero déjame, 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 déjame Yo estoy hablando de música. It. God did, God did. déjame, déjame, déjame ponerme. JC está batido. DMX cuando estaba vivo, que Dios lo tenga en su gloria, estaba batido. DMX, sí, está bien. Pero cuando nosotros hablamos de DMX, tú vas a decir, tú, no le vas a decir, DMX está batido. Tú vas a decir, DMX es durísimo. Okay, I see what you're getting at. ¿Tú ves? I see what you're getting ¿Tú ves? at. Yo no, yo no voy a, yo no estoy, yo no estoy pendiente que el lápiz me suelte música. Ya. Yo le di banda eso con el lápiz. Es difícil, no, pero escúchame, escúchame. Yo le di banda eso. Cuando el lápiz me suelta música, mucho thank you. Yo, yo la lo quiero. Lo mismo con JC. z yo, Exacto. Lo yo mismo la mismo quiero. Pero yo ya en mi cabeza, ese, el lápiz es un hombre, un hombre ya mayor. mayor, mayor. En sus 37 mayor. por ahí, volado. En los cuarenta. No, tiene, no tiene, ah, en los 40. La, si el lápiz, lápiz no, no iba conmigo. El lápiz estaba más adelante que yo. A bien, vámonos por ahí, en los cuarentones. Tiene todo su negocio, tiene picapollo, eh, palín, toda esa vaina, todos los flow. Muy duro. Yo veo a ese tigre un empresario ya. Yo le digo: Anda, que el Lapi Yo sé que el lápiz es el rapero maduro de la. era uno de los, de, los, de los hombres que más ha hecho dinero, ha puesto a trabajar el dinero pasivo. Con uh -huh. las inclusive. inversiones de los bienes raíces uh -huh. Va el caso que entonces con una entrevista dice que cuando él se puso a mirar lo que el lápiz tiene, el lápiz va a ser un Amancio ortega. El dueño de Sara Pullenberg de Yo, vi, yo vi esa vaina En la entrevista Pero también el lápiz Es una gente Porque cuando yo te digo abatido Es que El lápiz está haciendo La misma inversión Que hacen los nuevos talentos Los que están en la vaina Y no, y está y no, está no le está resulta nada. Él no lo Él no lo está, está, no está haciendo No lo está haciendo Es lo que, que te la música Con gol De un chamaquito Que él sabe que tiene talento Si no hablamos va, de un si no hablamos va, de números Para dale la luz No, Deongor Gordo es duro Si no hablamos de números Si hablamos de números en vez de Romeo, elegí al y discúlpeme por la pequeña, elijo al Porque él sabe que no le va a fallar, no va a venir de que pan con salami. O me fui en cegueta. O dije que Bellacón, Bellacón, con, con. No lo dije yo una vez más, no oye, lo dije yo. Es difícil. El el oye, un hombre que no estamos. Por... Está vigente todavía. Aparte de que no está haciendo el trabajo para estar vigente. Está, Está en la boca de nosotros. ¿Tú sabes lo que sucede? Eso que yo, le yo le llamo lo llamo es, Esto es lo que sucede con los medios de la República Dominicana. No saben llevar el mensaje. No es tanto que no saben llevar el mensaje, que las cosas tienen que ser como ellos les da la gana. Las cosas tienen que ser como ellos les da la gana. ¿Cómo? Ellos, ellos quieren que el lápiz esté pegado ahora mismo en la radio. A mí me duele. Y, no hay, me duele? y no hay necesidad. ¿Él no sabe necesidad? que yo estoy viendo el programa, que antes de eso él me hubiera dicho. Tengo una vaina con el hermano mío. A mí me duele. Vea una Mel Encanta sentada en una silla en vez de ustedes. A mí me duele. Yo soy turíti y lo que se vos. A mí me duele. She's good though, she's good though. A mí me duele ver. Una Sa oh, Sabe una que mucha gente. Una vez me duele a Oye, mí. tú sabes. A mí me duele saber que mucha gente. <laughs> no sabe que, que, yo. que yo, yo, Johnny Pacheco fue el creador de la Fanny. Y que muchas canciones. Diablo, escrita, sí, eh, muchas mechilla, canciones amigo. interpretadas por esos boricuas. Le escribió el tigre. Juan Luis Guerra un combo. A mí me duele saber. ¿sabes? ¿Sabes lo que me duele a mí también? Cuando. Cuando musicólogos soltó 440. Nadie le llegó, que significa 440. Qué guerra. Y gente, tú, y gente tuvo No, uh, pero uh, tú sabes por qué Juan Liguerra se, se puso el, el, el nombre de 440 al, al, a la banda. 440 es el mejor tiempo, eh, tiempo de sonido que tu, like puede, que tu oreja que tu oreja puede que y y te relaja. El mejor, lo más like los Hertz, yeah. Yeah, lo, más, lo hurts. más puro que tú puedes escuchar por la oreja es 440. Cuando la se va a convertir duro, para nosotros, los fanáticos dominicanos, digo nosotros para. Cuando no que... está aquí. No. Cuando se engancha una buena prenda. Tengo mm, un buen carro y ver no. farándola. Sí. No. Que, que no, que no. Se... Es que no sabes. Porque si lápiz hace eso, va a haber un coro que va a decir. Dime. Está forzando. Ese coro que va a decir eso, algunos y me disculpan, se están yendo. Yeah. viejitos porque ya no están en lo mismo entonces el nuevo por eso que yo te estoy diciendo es la semilla que le están sembrando al nuevo oyente el nuevo televidente porque han cambiado yo trabajo en Timóvil si historia, lo rompo yo te vendo otro oye, la historia la han cambiado <laughs> claro por ejemplo el alfa está en uno de sus mejores momentos lápiz y leyenda espera antes que tú sigas quiero, que quiero, quiero, meter, quiero meter esta pequeña aquí ah, solo que a mí me duele a mí me duele que una todavía tiene una silla en a los focos I'm duele. sorry, pero yo, yo es que no me, duele, para... me duele, me duele, me duele. Y no es que me duele porque yo quiero la silla de él. No es eso. A mí me duele porque él tiene una oportunidad. Yo no tengo nada. Una oportunidad que hay gente que mataría por tener y sacarle provecho. Aunque recientemente comenzó a hablar un poquito más. Y se la estoy dando. Pero coñazo. Mira, la cosa es que Después sabe que. cuántos años? Muchos crucificaron a Nino en estos días porque dijo que musicólogo no era rapero. Y entonces That's crazy ¿Tú eres loco? Dale tú Dale, yo es quiero ir este pedazo perro. yo quiero es duro. Dale, dale Para mí es uno de los mejores Tigres que se escucha en un beat Él no tiene fallos No tiene desperdicio Pero de los de, de, Te lo voy a poner así Del Trot 300 De los rap Un No ha pegado un rap No, nunca, nunca, nunca Ok mejor, no. estoy, la, estoy contigo Entonces ahí. cuando me voy también A lo que se quedó duro Aldo se quedó siendo duro Nunca Beat se quedó siendo duro Aldo no I Nigga, nigga Stop Eh, eh Because se quedó siendo duro. Nunca. Pero si hicieran la inversión que hace el alfa, estarían más lejos. Porque nosotros. Bueno, algunas veces le, le, nosotros le estamos dando. Te lo voy a, Me voy para el deporte de nuevo. La promoción que le dio el papá de Lonzo Ball cuando iba a entrar a la NBA. Mucha gente le dio un peso que él no quería llevar porque él dijo que él va a ser el próximo Lebron. Es un buen jugador, pero no es lo que tú quieres esperar. Por lo que. Es igual, el dolor de a los focos. It, es true, que, él no quisiera, que él quisiera, que él quisiera. Que el lápiz tenga la misma facilidad, sea más asequible. Como el alfa, entra en cualquier negocio de la música. El tipo es ruso. El tipo cuida sus ideales. No, el tipo es ruso, ¿verdad? El de verdad. El de nosotros es ruso. Y no se lo celebro. Entonces cuando me dicen, no, porque el tipo es arrogante. Un hombre que dice que todavía anda en un canre. Y lo que tiene una Volvo del año. No puede ser arrogante porque él sigue con el mito que él anda en un canre. Uh -huh. Es lo que pasa que hay mucha gente que no sabe el significado de ser arrogante. Y hay mucha gente, y tú lo sabes. Hay mucha gente que suenan como los focos, loco. ¿Pero qué, pero Yo es... he visto mucha gente hablando en base a lo que di Que no es su propio término. Lo que dicen los focos de 6 repite, Lo repiten, repiten. Un copy-paste. Eso es buscando flow. De que, oye, yo solo no como los focos. La gente me oye, va a decir, oh, me van a gustar, me van a, me van a, se van a suscribir. Como tú te vas a suscribir sí. ahora mismo. Suscríbete. Eh, suscríbete. Eh, tú suscríbete. me estás entendiendo sí. que ese es el flow. Entonces, lo que sucede es que no tienen sus propios eh, conocimientos, no tienen sus propios ideales, mm. no tienen su propio eh, entender de situaciones y quieren decir... Si Alofoque dijo que esta pared es azul, tú vas a decir que esta pared es azul, porque yo voy no, con sí, el tigre no. que más está pegado en las redes para que a mí sí, digan, tú sabes lo que tú estás hablando. Es verdad. Estoy buscando eh, eh, validation sí. de Alofoque porque si valide, Alofoque eh. lo dijo y yo lo dije, está yo está estoy bien. bien. Está bien. No, está nigga, that, that no, doesn't work. Ahí es like que te lo like ahora te lo voy a poner más, más claro en el business de ustedes dos. Tú no, tú no lo bebes así. Yo, yo, en lo que te he escuchado, en lo que te he visto, sé que tú es eh, alguien razonable. Baboni entra con la cro que él tiene en una discoteca. Baboni está duro. Ya lo es, es tipo está duro, es tipo hace lo que sea con la es, moda. Que, es que lo hace él. Lo hace él. ¿Y este charro? ¿Qué pasa? Totalmente de acuerdo con lo que acaba de si decir. El hombre me llamó. Me dijo que lo que para que conozca al Cángel nos sentamos en la cabina. está en la foto de toda la evidencia ahí. Al cantando. Uno, croquel, ¿cómo que usted le dice en inglés? La, la, no, 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 Air Force Ones. Air Force Ones. Nosotros decimos croque allá. Los yeah. oh. no croquis, los croquis. Acá estamos hablando de Crocs, Crocs. No, 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 sí. croquis. no, no, croquis. <coughs> no. Ya no, no, tiene unos croquis. ¿eh? Sí, sí, normal. He eh, eh, el canje es otro que lo coge suave también ahora. Normal. normal sí. Hay algo que yo. Me da alguien que me enseñó a recortar, que es mi tío, que en un momento me ayudó en lo musical. tío, puede ser que después yo me quede con los clientes de él y me ponga más duro que él. Pero ya él va en decadencia. Pero no la palabra. Eh, mi tío ya no está en recortar. No fue que él se quedó siendo duro. Él me enseñó cómo era la vaina. Y yeah. yo estoy más pulido que él porque yo te he autorizado el video y me mantengo. Pero ya él no trata de mantenerse. Ya él quiere vivir del legado. Los lo, lo regulares, ¿Sí? la vaina chilling... Págame mi silla. Mal, mal. Este pensamiento me acaba de llegar ahora mismo. Right? La vaina de te quedaste siendo duro. Right? Yo creo que el te quedaste siendo duro es el, el artista que tiene trayectoria uh -huh. que actualmente, si quiere comparar con lo que están activos. Y no ha pasado con ninguno. No, no ha pasado con ninguno. No le han faltado. Ese, esa es la única manera en cual ese, ese sistema puede caer. Porque... No hay razón para tú decidir que yo, so, yo so, soy duro. Normality. Soy duro. Espérate, espérate, que el mío tiene que. <coughs> no es una so, soldado. No, manito, pero eso lo de menos. Dime. Oye, no... esto aquí. Ahorita, es... oye, cuando, cuando oye, yo me no a buscarlo. A palabra, organic. Oye, Entonces... voy a buscarlo. Yo me pareció el mismo. Y lo voy a Esto fue medio poco. Es que lo fue con ustedes. Mira, mira. pídame Tom la back. vaina cuando termine. Yo. ¿Cómo se llama? La calle, te voy el nombre. Para que pida la vaina para acá, dale, dale, dale. Un placer, no, placer de nosotros. Pues sí, bro, yo creo que ese es lo único donde ese, ese, ese dicho de que te quedaste siendo duro se aplica. aplica. Right? Porque si tú no estás eh, actualmente produciendo y lo, lo único que estás hablando es de lo que tú hiciste, eso es una persona que te quedaste siendo duro. Porque tú quieres estar en el medio no estás produciendo y lo único que tú estás hablando es de tu pasado Mira, ahí te quedaste siendo duro pero, pero no creo que haya un artista actualmente que el, lo está haciendo el dominicano es así tú sabes quién fue el que el país que pudo acariñarse de nuevo de Nicky Jam fue Colombia claro Porque que para ya para Colombia es. él no se quedó siendo duro para Colombia era un tío, él era duro, y duro. Uh -huh. ya habló, ya, qué maldito ejemplo no, te, te qué maldito ejemplo que pasa? Que nosotros, ¿Qué, oye atención a los foques. qué maldito ejemplo que no te, ¡Qué maldito Entonces, ejemplo! Es un ejemplo. Algo más simple. Para los el tengo una leyenda. ¡Diablo, tego, la vaina! El final. Don Omar se quedó siendo duro. Nunca. Don Omar firmó un contrato con Universal que le quita el deseo a cualquiera de hacer música. Él era su propio inversionista, tanto con Universal, le tocaba dos dólares por álbum. El diablo. Muchos cuartos en un solo contract. No es eh. lo mismo ahora. ¿Tú sabes cómo se burlan ahora? la vaina por cinco canciones de Yankee le 300 de lo verde bacanón normal Me quita tú sabiendo por dentro y una fanaticada que te lo exige que tú tienes un talento no te lo voy a poner que de más duro que él para no sonar de que mm -hmm. pero tiene un talento Ñema, el tipo un hombre presentable claro. al tipo estando pegado yo lo vi usando traje que él era un perfil de verdad el hombre el tipo cuarto no, bate no él era no, yeah, for real, normal, güey, normal, pero que también eso son like la gente, la gente no, no, no comprende que en negocio eso es otra cosa, eso no es el artista eso es el negocio, darry Yankee supo, hacer, supo hacer su negocio, ¿tú me entiendes? Don Omar cogió lo que, lo que, él, lo, que lo que, él vio como, que él como oportunidad, él pensó que estaba bien, oportunidad e igual, Esto es. Pero donde... también, he oye, yo, me, también es manejo yo. También es manejo. También, pero... Oye, eso yo creo que es lo que tiene Dari Yankee arriba de oye, todo oye, el mundo maría, que estaba en la era de... él La semilla mía de yo pegarme. Yo no la... Yo no la causo así como, como Don Omar. Porque yo sé que mi mamá está comiendo, yo estoy comiendo. Yo no estoy que desesperado. Uh -huh. Pero cuando tú tienes esa sed de pegarte. Tú me traes un contrato, Manito. Universal. Sony. Era Universal en ese tiempo, que uh -huh. era la pámpara de... De todo. que es que tú ni mire el contrato. es eh, para qué? Tú ama film y ya. ¿Para qué? Fácilmente tú leíste que dice eso. Y tú ni, ni te acuerdas que decía eso. Tú dijiste, "Yo sé que había cuarto aquí." No. ¿Ya? Sí, Pero al final del día eres que eres. Hay algo manito que yo te voy a decir, yo respeto a lo que es que grande, loco. ¿no? El, el respeto es una gente que haya hecho algo, trate de hacer algo porque el intento para mí es válido. Uh -huh. Es lo mejor. No, facts. Pero like que... Es que... Cuando uno se va para atrás, loco. También... Vamos, vamos a ponerlo simple. Si sí, sí, sí un parify Cuando ma, salió, esto, salió el lápiz. Ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy. Va, vamos a ponerlo simple. Cuando comenzaron los tigres, abrí la puerta. ¿Verdad? Lo que abrieron la puerta. La puerta fue El lápiz. Tosicro. Yo voy a meter a todo ahí. luego metí a meter a todo. El complorreco completo. Mr. El Enigma, todos esos tigres. Páquel, los tigres. Beethoven, con, lo, con la gente de lo correcto. Eh, um, Charlie Family. Con, que, que, que comenzan a sacar chamaquitos de, de, de yo no sé dónde diablo. Tú sabes que tú y yo sabemos, que nosotros sabemos que Charlie Val era la de los de ese tiempo. Pero, hago énfasis en esto. Te queda sin duro. No, dame frenate ahí. No, no, no. Pa, 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 o, una, pausa, te... una pausa, una pausa, una pausa. Ya que tú mencionaste a Charlie Vale. Charlie Vale tenía 100% urbano. Uh -huh. El show. Y es, ese, ese show, igual que, que le, la hora de Topo Point. Era Charlie que hacía así, baf, y Topo Point que hacía así, baf. Y a los Fokker le, le tiene. Le, yo no sé por qué le hace eso a Topo. Y se lo hace todos los días. Eso era antes, que si yo qué. Pero que sin Topo, tú no estás mío. Agreed. Kiko ha grabado con el alfa, ya tenemos más beneficio del alfa tal vez que con el lápiz. Él dijo en la cabina, esta cabina, usted se la, usted se la debe al lápiz. Mucha gente, dice que, y el lápiz ha puesto un peso ahí, si supieran lo que yo te estoy explicando. Que yo no sé si ustedes vieron a una chamaquita dominicana que, que llegó en estos días, hace tres o cuatro años, de cuatro años para acá, de que está en la NASA. Uh -huh. Oye, tú no crees, ya abre una puerta a mucha gente que dominicanos que pensan que no podían llegar, que se ponen, se ponen para, se ponen eso. Eso. Y ponen para eso y ponen después ser más exitosos que ella, pero se pusieron porque la bien a ella que a eso daba. El, porque, checar lo que sucede, yo creo que mucha gente eh, se olvidan de que hay ciertas puertas que lo único que tú necesitas es tener una persona que la abra para tú saber que esa puerta existe. Normal. Tú me entiendes. Esto es una puerta. Exacto, eso tú me entiendes. El, vamos a decir el ejemplo con, 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 con el lápiz. El lápiz abrió una puerta. Oye, fue un portón. No, 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 te voy a decir que fue una puerta, te voy a decir que una puerta de los corridos, los hierros, así no, fue una puerta. No, fue una puerta. Te voy a decir Tú ves, lo, tú ves la, lo, los portones que tienen la puerta en Santo Domingo, que además tiene la puerta, pero también tiene el puertón. El lápiz abrió la puerta. del el portón. portón. Ya, te hablo. Tú me estás entendiendo. Porque después de ahí, después de ahí, después de ahí, después de ahí, ¿cómo manegue? Tú me estás entendiendo. Y aquí. después de ahí, y después de ahí, porque tú vas a ser sincero, el dembow no existe si no hay el lápiz. Es normal. El dembow no existe si no hay un lápiz. Y, 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 y vamos a vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. No el Quemaba el dembow porque el lápiz quemaba a los pepe. Y por él quemaba a los pepe. Se prendió. ¿Tú sabes lo que te digo? Pero que, oye, esto no, es eh, no, que entiende, me entiende. Pero están el, mando... el aceptar lo urbano en la cultura. Por ejemplo, el aceptar no. lo urbano en la cultura. Para lo ah, mediocre. No. Pa medio Eso mismo, fue una vaina de mundo. Lo mismo que el lápiz, no sé cuál es mi cámara. lo, mismo allá, que, allá. Allá. lo allá. mediocre. Manga esto. manga esto. Manga esto normal. Para que sepa que el lápiz <laughs> se caga encima del dembow. Yo hago dembow. El dembow es desechable. Normal. Que él diga It que él es una mierda. Eso es. Él dijo un tema: no quiera comparar a Tupac con el grupo amigo. Tú, ellos son los de la vaina ahora ¿Qué mismo. La aprende, pero no yo, quiera esa comparar. No, esa nunca lo he oído, pero está bien. No, no, quiera comparar. ¿Y ¿Y qué? Es imposible. Igual como lo que él dice: hay pistola negra para hacerle tiro al blanco, pero no hay pistola blanca para hacerle tiro al negro. Normal. Yeah. Hay cosas que son eso y, y, ya, y ya y ya mi mamá es mi mamá y por más que no me guste no puedo cambiar que es mi mamá y, that's ya. It. That's it. y lo que ella dice eso es eso es esa es la doña normal lo, eh, eh, la cosa es que la gente no entiende es simple Está bien. La tarjeta. La tarjeta estamos en 48 está ya. En porque en el, porque, <laughs> porque na, ya, dime. Ya, no, ya. Me gusta esta conversación. No se olviden suscribirse, no se olviden darle like. Hey, mira, no se olviden compartir. Si, sin nada y sin nada. Esta es la conversación. Yo creo que. No, te, que, te, que te, no te no he voy a decir una cosa. No he y he he sin ofender a, a ninguno de nuestros guests que han llegado aquí, tú eres mucho conocimiento. Uno de los pocos que tiene suficientemente conocimiento de la cultura. De, de lo que tú estás haciendo de la cultura que tú estás haciendo y te sabes desarrollar en ella de duro. te doy esa pero eh, te también te voy a dar esta pregunta eh, que eh, no eh, creo que te la vas a ver yeah. Esto, <laughs> esta cultura tú no te la sabes tú te sabes de ella pero de aquí no te la sabes eh, esta la es la, es la cultura la cultura americana la cultura americana me la aquí viene eh, el diablo Dame <laughs> prepararme <laughs> <laughs> what 8 film tom cruise franchise started out in the 90s eh ¿Cuál.? eh, eh eight, was Eight Films? Eight Films una película. Basically. Sí. ¿Eight Films? Eight Films. Ok. ¿Cuál ocho.? Eh, oh, ok. So, ¿Cuál ocho, cuál ocho películas salió Tom Cruise eh, que comenzó en los 90? Puede ser que tú sepa esta. Espérate. Puede ser que te sepa esta. Sepa esta. No, pero está servido ya. ya acá. Está por si acá. Eh, vamos a. ayudarlo? Dale, dale. Enseñen una foto de Tom Cruise para que, pa que sepa quién es Tom Cruise. Porque yo no creo que sabe quién es Tom Él tiene que tener una cruz. No sé en dónde <laughs> Él tiene que estar crucificado. <laughs> es verdad. Ahí es mamacita. Pero te voy a ayudar con, con la foto tan cruzada para que tú sepas qué. Porque, ¿sabes qué sé? Yo no sé, yo no conozco a los actores por nombre. Yo conozco por cara. A ese yo lo conozco. Yo conozco a toreto, mi bendición claro. y ese. ¿eh? Ay, right. Flo, ¿sabe quién es ese? Bueno, entonces estas son estas son las respuestas. Yo lo que veo es el Washington, y a Moreno. La gente piensa. Es que sale en Pero aquí viene aquí viene. A Jack Reacher, B Taken, C Mission Impossible, D Underworld. Yo creo que no. Es Misión imposible, creo que. ¿Estás seguro, misión imposible? Sí sí seguro. Hey, el mío vino, el mío sabe que lo que es con la película. Ok. En Misión imposible es una, una pámpara. Oh, no, mi, mi, Misión imposible <laughs> En todos los lenguajes. Es una pámpara. La pámpara es un por todos lados. Exacto. Para que lo sepa. <laughs> eh, volvemos para atrás, porque esto está interesante. No, me, no, no. Vamos a decir una cosa. Nos acabamos de ir en una donde porque la persona no. que no sabe de la industria, no sabe de la que, historia. Del, de la historia. Que sea. Porque esto voy a ser sincero. Ustedes dos tienen un conocimiento más eh, oh, desarrollado okay. que el mío. Cuando se viene a, like, name dropping, como decir, hombre, este fulanito y fulanito. Pero tú no atacas. Lo ¿Sí? bueno es que tú, tú tratas también de educar. Tú atacas. No, no ataca. claro, yo oigo. Yo, eso sí oído? tengo yo. Yo, yo. yo oigo. Si yo no sé, yo oigo. Eso, soy, eso yo lo tengo. Right. So, eh, con eso de quiero decir, ¿qué es lo que lleva a un artista quizá no querer educarse de una industria en la cual ellos están tratando de entrarse? El dinero. Lo vio. Te dije que tengo 300 mil views, pero no son 300 mil views. Dije que yo me lo gane, dije, porque estoy pegado, sino porque hice la inversión. Pero al que yo se lo vendo, diablo, está matando. Normal. No de, de, de número. Ya yo le cogí miedo, no me ponga a hablar de que de número. No de premio. Eso. Tú sabes que los premios hay que estar en. Es el truco más grande del mundo. De verdad ¿Sabes por qué no me puedo hablar del de premio? Porque el Latin Grammy, ¿verdad? Los Grammy hicieron un renglón a los latinos después que ellos no vieron. Por eso fue lo que dijo J Balvin sobre que el residente le habló. Después que vieron que nosotros somos el entretenimiento del mundo. Lamentablemente. Normal. El entretenimiento. Porque tenemos también una base de payasos que nos ayudan. Yo lo veo así. No, es que Por es la verdad. Por eso te dije. Es que la verdad. Que, es que si esos tigres se logran de que meten la vuelta, que no es, no es bacano que se metan, se me pone difícil la mía, un 330, de que un haracaquico, de que 37 30, 30. Olvídese de eso. De que los bobos son míos. ¿Qué tal son sonrisa? Olvídese de eso. Que se va a poner agria la piña. De verdad. No va a... Oye, va a ser... diablo loco. Es que es una... Es una que Yo quiero... No, pero... okay. Yo quiero que pero yo demuestren. Para nueva era, pero al final del al cabo ellos no tienen nada que demostrar. Porque que son gente que tú lo pones y te cobran this, chin, it, pero todavía están recorriendo. Back in the day, cuando estaba, cuando Bulín comenzó, que yo dije, es funny, Pero no, no está, si no, no me no me dice nada. Está heavy la canción. Que o sea, te la bailo y me la sí, pero cuando él cambió el formato, cuando Bulín cambió el formato de él, que... que serio. Ajá, dije, él suena igual, me, me da me da la misma vaina, y, pero me está dando algo. Jaraca Kiko no ha cambiado eso. Yo no... No, Jaraca Kiko no creo que tiene sobre... Ya no, ya yo creo que no vuelve. Ejemplo, no creo que vuelva. Yo no sé, del género o de la cultura. Vamos a suponer, cuando hablo de los morenos, digo de los que están, tú sabes, en la PAN, para que no puede ser moreno, puede ser... Normal mm. Yo vi una entrevista de 56 La vi traducida Para que no vayan a pensar Que estoy hablando mentira Fue traducida Me estaban poniendo La letra <laughs> en español Que él dijo Que el hombre es Eminem Y él eh. le dicen Que porque él Eminem No lo sigue Él le dice Soy yo que tengo que seguir El mejor rapero del mundo Normal No es la mí Entonces Eminem Porque el rap no sigue gente Un arrogante No Eminem entonces eh, Tira por el piso Ese género No y él dijo, el blanco hace la cosa que hacen los negros mejor. ¿Tú sabes lo que él te que, ¿Tú sabes? Él se burló del prototipo que tenían como, del prototipo que tienen en los Miss Universal de las mujeres de belleza, uh -huh. un prototipo de que, que tú tienes que ser blanca para ser linda. Uh -huh. Él rompió ese quema para no, morir una man. cabra. Normal. Ahora hay tipos que se venden cabras como Canjes que tú sabes que Canges se vendió C. Pero para mí, y yo no soy inglés, pero yo no hallo que sea el tipo de que maneto, de que en la escritura, de que no, el tipo no, de no. que wow. No. So, el no. primer álbum del es duro. No, pero. Which one? Eh. The dropout Por the ejemplo. The dropout Te, the dropout, te yeah. lo voy a poner un yeah. modelo traditable que es mío. Pero al fin y al cabo, de secreto, yo no hallo que secreto de que es el más talentoso. No. Voy a un énfasis. Secreto le hacía música una masa que es muy grande, que a los pobres. Que no tenía unos zapatos, que tenía una chancleta. Y obligado le van a consumir. Pero sí, no el tipo. Aceite. Por ejemplo, tú te la vas el, a vivir. Porque él canta la con público. La cosa con secreto. La cosa con secreto, él sabe date aquí. Ya. Yeah. Uh -huh. Él porque te da aquí. El secreto, cada vez que es cumpleaños metió un tema que yo creo que, que es mío. Es, es a mí el es que me lo da. Es que a mí que me lo está escribiendo. Normal. <laughs> es a mí que me lo está es que es que Pero si tú te vas a base, te va a quedar ahí. Si tú te vas a hacer de eso, no dice que el tipo es la mejor métrica. que que el mm -mm. tipo que tiene la mejor fluidez. Porque por eso pero te, te voy, doy voy a hablar de... Pero si vamos vale, a ver... Pero te cago en el lápiz de nuevo. Eh, no. Te pego un álbum romántico. Que no, te pego un rap. Cuando salió con Limonada Coco, con Musicólogo. Oh. Mucho de embrucero cogió... Diablo, el tipo lo ¿qué? hace bien. Hay que retroceder. Pero te voy a decir una cosa. Y, te, y, esto, y esto es lo que tienen muchos artistas. Y esto va a los que tienen talento y no se apegan. Right? Lo que tiene secreto es que secreto sabe transmitir una historia. Carisma. Mm. Sa sabe transmitir un mensaje al oyente. Mm -hmm. Sí, pero él no tiene, no. Que, que la métrica de, diga secreto, no diga que wow. Si si sin faltarle respeto le cuadrado. ¿El, que, que, que ¿El ¿el cuadrado? ¿El? ¿El? Sí. ¿El? sí. Te... No, ver, cuadrado, no 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 me no, llevo no, no me llevo de la referencia. No, cuadrado de decir. quiere decir que cuando tú estás rapeando no hace truco. Él no. te rapea y te wow. dice oh, lo yeah, que yeah. es. He el, él te dice lo que es. No. Él no te no te encunde. No, oh, no te tapa. No hay truquete con la palabra. One Yo clean. siempre, y tú sabes que en el batallón, no sé si ustedes sabían, Caja es, Blanca ca sonaba ya, maduro no. que Tiguayes. Pero Caja Blanca te decía de que si te paras a los 12 del día en el sol te quema. Obvio, Caja, eso no es un punchline, <laughs> Eso, lo que pasa es que tú te dices, pero Tiguayes te lo disfrazaba. Tigua es ¿No el me mejor rapero escribiendo aquí. Porque el, el, el rap, el rap, que, rap tiene el tiene que, que aprender a ser Batman y si te toca ser Robin, 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 hacer Robin también. La Eso cosa sí con verdad. la cosa, vamos, va, ya que tú trajiste Caja Blanca, que Caja Blanca me encantaba. Man. Oye man. La cosa con Caja Blanca es que Caja Blanca Caja Blanca se metía. El delivery de cabeza. Él te, él te decía, esa, así mismo, tú ves como yo te estoy diciendo que es cuadrado. Mm -hmm. Cuadrado quiere decir que es lo que, te, es lo que él te dice así es. Eso tú sabes es. que así es. No. Si te, si te, si te vas a meter al río, te vas a mojar. Si te, cuando salgas de ahí, pega, coge una, coge una sábana y te seca. Bien. Que que hacerlo, es algo que tienes que hacer. Es algo que tiene que hacer. Por ende. Es cuadrado. Toca. Está bien. Por ejemplo, lo del burro. Cirujano nocturno. Era no por era el diablo también. Era duro. Muy duro. Te y si tú no sabías Pero mucho, oye. te confundías. Yo lo sentía hablando en todos los discos. Yo sentía que él me hablaba. Por eso cuando te hablo de Residente, Residente yo no lo hallo de que el mejor hip hop en español. ¿Por qué? Residente sabe de música. Él sabe tocar instrumentos. Es un artista. Pero me falla en algo. que es lo que me falla también? Uno que tengo, que por eso pienso que Brass es mejor que Wilmer Robert. Que lo vi, tú no sientes que ellos lo maltratan. Musicólogo, te maltrata un bicho que tú pero sientes que él te dijo mala palabra y no te ha dicho una. Espérate, espérate, espérate. espérate. Tú acabas de decir algo que no sé. Y brace es mío. Tú dices que brás es mejor Para, que Para, oye, aquí, la cualidad. Aquí. Aparte de la escritura. En escritura, no, en la escritura. Y golpea. No, imagínate, pero, no. Imagínate, musicólogo con la escritura de Wilmer Roberts. Yo, yo imagínate, por ejemplo. ejemplo Dice algo, ¿cómo fue? La escritura de Wilmer Roberts. Ajá. En el delivery de musicólogo. Como musicólogo te lo te hace nigga, llegar. What? La mus uh, oye, wild Por ejemplo, la seguridad de musicólogo te hace sentir lo vi que musicólogo te ha falta. Y no te ha fall Nunca yo lo he visto de una mala palabra. Ese negro de es que es un tigre. De verdad. De verdad. Nunca. De Pero que lo, lo que él está diciendo es. Lo que, está, lo que hace Wilmer Robles ahora. Que que Wilmer Robles se mete en su casilla y hace como cuatro canciones, que es como de algo. Mm. Cuando él hizo que le estaba tirando al, 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 al negocio entero, a todos a to los exponentes. Este es ¿El monopolio le, Ajá, el monopolio, que hizo como cuatro o seis. Uh -huh. Braza hizo eso atrás. Sí. El hip hop que sí, o okay. qué. Hip hop dominicano sí, okay. o qué. <laughs> uno, dos, tres. Sí. El que par de dice que no está vendiendo lo rapaz. que pasa es que Braza El delivery. Es de, plánico, lo decía sí. más bacano. Sí. No tenía la mejor sí. letra, pero lo decía más bacano. Yo no sé si en la serie es como tal, pero no sé si en la serie que ustedes han visto, han visto como de Resolviendo el Caso de Tupac. Uh -huh. Tupac le entrega un libro a Notorio para que él me clara la calle con la escritura. ¿Está entendiendo? Uh -huh. De que aparte del ser del, del guero, él no... Él no que, de que sea guero nada más. Lea, compadre. Normal. Tú tienes... Así, oye, son muchas las cualidades. Por eso fue que Lapin un énfasis dijo que uno de los mejores artistas dominicanos es Roche por el mercadeo que él tiene. Le a gusta igual. a los tigres. Es muy difícil que un fanático, por ejemplo, Braulio es más duro que Roche, El delivery. La forma no sé. de rapía. Yo me gusta más la forma de rapía que Roche, Pero lo que dice yo me no es el mejor contenido. Óyeme a mí. Basura. Basura Braulio está sincero. cantando en una discoteca. Es mío. Le, le respeto todo el artistas. Y hay mujeres que le dan la espalda. A Roche y la mujer le dan la espalda. Nunca. Y desde que le dan la espalda, yo con lo que salta. Mami, tú estás como... Uh. ¿Y es él? ¿Qué canta eso? sino que los tigres. Una mujer no te va a cantar en una discoteca. Eh, los niños Es muy difícil. tiene que entrarte. Es lo que... La piste viene con un rayo. Te dice... Te viene... Ellos hay pila de cuarto clavado. Mami, yo. No te quiero ver. Bla. Te está jugando en agua que no. Pero, pero, ¿tú ese. Duro? Tú eres, ahí, es, ahí es la cosa mía también. Porque Dame el último raro romántico, el último dembow romántico que pegó el alfa. Dame un segundo. Nunca. Dame un segundo. No sé. te, te voy a, te, me voy a entrar por otro lado. Y, y, y yo respeto a este artista muchísimo porque él ha cogido riesgos que no han cogido ninguno. Y era el, el, el contrario del lápiz en su tiempo. Vaqueró. Duro. ¿Tú me entiendes? I think it's tough. Vaqueró cuando, cuando, él, dice, cuando él hizo. Hasta mañana, negra linda, compadre. Se acabó el mundo con ese no, tema. No, te lo voy a poner fácil. Tú sabes, eh, Danza Cuduro, uh -huh. eh, un tema, te hablo, no me acuerdo un tema que él tiene, como que la tipa le cae atrás a Don Omar y se mete como en una vaina de un festival. Uh -huh. Don Omar quiso traer otro formato en la música. Una música como... como más bailada. Más afro, Ajá. ¿sabes? más moreno, más, más acumulada. Más uh -huh. Él es la ¿Tú sabes quién es Vaquero? Como le decían antes. Y el mismo rival del lápiz, que el lápiz es mi altita. El cantante de los raperos. El cantante de los raperos. Porque él te hacía un rap que cuando él te entonaba, porque el tiempo entona como una bestia, yo no lo tengo eso. Entonces, eso. por eso, por ende, Lápiz rompió una, una barrera. Y el Vaquero rompió la rompió otra. otra. Pero lápiz, al fin y al cabo, no es más completo que Vaquero. Tiene muchas las cualidades. Oh, no, yo siempre lo no, digo. Cuando se viene a poner estructuras de artistas, quitando los números, quitando los... Lo lo Vaqueró es mejor artista que la... lo va a poner más fácil. El mejor rapero dominicano se llama Decano. Pero Decano sabe a camisa. Y para ese tiempo no era el prototipo. Era la gorra nueva. Era que tenía el lápiz y los pantalones que y, le daba. Él le usaba camisa y la fodorra. Iba, ¿tú sabes para qué? ¿Sabes dónde yo iba? Lápiz para la universidad y él también. Normal, hacían lo mismo. Pero el lápiz le sacaba en su encara de que él era un blanquito que quería estar en una cultura que no le pertenecía. Por eso fue que Eminem rompió barreras. Le faltó a él lo que el lápiz hacía. Que el lápiz compraba una berry, se la ponía ahí. ¿Qué es lo que es? Monkey, porque de Montapila fue el lápiz que hacía... La vaina de montar Pila verdadero El verdadero montador. El pasaba en un Infinity que él tenía. y hermano. La F45. La FX45. Comiendo doritos y, y montándole pila a los tigres porque a Nueva él podía comer doritos y los tigres. llegaba a Nueva York en un 550 un Mercedes y con los tigres. Que es lo que estamos aquí. Esa es la vaina que se va a quedar. Estamos viendo peces. Ustedes están en cola real todavía allá en peces cola. ¿Tú te entiendes este, lo que te estoy diciendo? Él tiene una futita dorito tú así. Tiene tener, tú tienes que tener pase de que Casa, a los son Es lo mismo que está es haciendo Roche ahora. Es lo mismo que está haciendo Roche ahora. Ligaba la calle con la música. A los boricua Buscaron disquera conocida. Lápiz. Y todo y Esa gente pegaron disquera. Vivi, dos dólares entendemos. Exacto. Pegó una disquera. Si tú te pegó una, una disquera. No era no una disquera. Era un tipo y lo volvió. Una disquera. Diquera. Que firmó. Compró récord. Lo hizo el de y y Es un privilegio. Pero, pero la cosa con ellos es que. Muy duro. Si nosotros comenzamos a hablar de eso, es like los chamaquitos, los chamaquitos que nos van a escuchar, van a decir: ¿Ustedes lo que están hablando, Baba? Bla, bla. Que no, que no. Pero espérate, espérate, espérate. Déjame ayudarlo. Toxicro vio a Bad Boy, porque ellos se frustraban con la música de aquí. Él vio a, 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 a ¿cómo se llama? Ya yeah, Puff Daddy. Que él armó su vaina. Puff Daddy armó su vaina, el Bad Boy Entertainment. Él lo armó eso. Y Toxicro en su cabeza, porque jurado que esto fue lo que él pensó. Otro eso aquí también. Normal. No vieron nada imposible. Trabajando en la zona colonial, porque se decía, y, y yo le digo muchísimas veces, se hacía trenes en mi casa cuando tenía los muñolas largo y punto rojo en también. A, en el rojo vivo, en el rojo vivo, en el rojo vivo, el rojo vivo, lo que son unos ingas, y salió en el rojo vivo. Normal. No tenía no. Estaban no fuera de la civilización, no tenía, no tal vez la educación o el manejo que hay en día, pero tampoco estaba el mercado que hay hoy. Hoy se va a pegar, oye, hoy se puede pegar cualquier altita de nuevo para ponerlo así, para ponernos más cerca y más exitoso. Y el fanático lo va a ver más exitoso y más grande que el lápiz. No es lo mismo, no es el mismo el tiempo, no es el mismo la jugada. Es que no, es que ellos abrieron todo. <laughs> ¡Ey! No es lo mismo. Sin el lápiz no rapean ninguno aquí en español. Es simple. Ya. No, si no, no el si lápiz se queda rapeando, la gente dice, diablo, yo quiero el, el, el lápiz de antes. Si el lápiz se queda rapeando igual que antes, va a decir, nunca evolucionó. Si no evoluciona, yo quiero el lápiz. De como que es un eso problema pasa aquí eso pasa Güey, aquí ¿Cómo si un problema se si han quedado diciendo todo lo que escuchan normal no le quitan tú me vas a decir algo hoy pero yo le voy a buscar y yo voy a buscar ahorita porque yo elegí Tom Cruz para mención imposible porque yo quiero aprender yo no me quiero quedar siendo un ignorante Exacto. no es no, no. no, que tú tienes que saber cosas obligado no pasa vergüenza. ¿Pero ¿por qué? Porque a nosotros los americanos nos gusta hablar. Entonces, cuando usted habla, usted no puede pasar vergüenza. Usted tiene que saber lo que está hablando. Punto uno del, del no, punto uno del juego. La gente me dice a mí: ¿por qué tú no hablas de la música urbana de allá? Si tú lo que estás trayendo artistas, es que ellos se saben. la claro. mayoría. Y si no se lo saben, deberían. 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 De saber. Porque se están metiendo al juego. Normal, deberían. Si yo te estoy diciendo aquí. Eh, ¿Cuál fue la película que si yo? ¿Qué sé yo, cuánto? Y tú no te la sabes. Tú te quedas con eso ahí. Mira el punto que yo veo. Los bailarines que han salido de dominicana, yo lo veo bien porque están saliendo del barrio o saliendo de la delincuencia y lo aplican en un baile. Uh -huh. Pero ese baile me da vergüenza a mí como país. Cuando yo veo esos chamaquitos en escenario de Orlando, dando vainas, piruetas, que bailan y que digan. Que... Me quedo así. Y nosotros, a los focos, lo, foco, lo entrevistamos el otro día. Habiendo un chamaquito de Barahona, que está en los juegos ese, que son, que son americanos, de que el color rojo y el color vaina, de que, de que brincando vaina, que mm. también okay. ganó la vaina de, de, de la Olimpiada, la chamaquita que ganó la medalla, que no han entrevistado y no tiene una buena casa. Aquí en este país, usted gana un premio, manito. ¿tú, tú, 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 y su hijos está lado. seguro. Eh, no, es que te, 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 Oye. Está parado. está parado. Vamos, vamos a hablar de la limpiada. Vamos, vamos a pasear ahora Ya que estamos hablando del país Pero oye Oye pa, pa, Pasear ese tema Pero nosotros Nos engañan con basura Ahorita lo foca el rifle papá de todo pa. Porque nosotros Nos engañan de que Con la necesidad Que tenemos en el momento Por eso que cuando Un presidente se reelige Da 30 pica apoyo. Diablo es el mío Que no se es va el, a cambiar Es el la mío vaina. Igual que Abinadel Te lo voy a poner más fácil Para irme a la política él. Todo eso de que de, Del caso Pulpo Que cayeron presos uh -huh. Cayeron presos porque no eran internos del partido de él, del PRD, eran del PLD. ¿Hubiera sido del partido de él? Nadie que hay preso. Es más fácil, yo tumbate a ti para coger rango, que yo tumbame lo mismo mío como hizo el del Salvador, que los, porque lee. Lo sacó a todos. Pero oye, es innovador, es un chamaquito. Ese, llama, sí, ese, ese que pone la banda con los tatuajes, se ¿verdad? Se educó, sí. ¿Qué es lo que es? Eh, cada gente que se muera, de que por una banda afuera, se quedan sin comer. Y de que, que ustedes tienen banda, de que, que ustedes son los 7 que si, cuánto. Van todos juntos, mátense ustedes ahí. Y cuando la uno dijo que no se podía hacer, le dijo yo: Se lo voy a mandar, ¿por no se lo mando? Para que me lo atiendan ustedes en sus países. Normal, decisión. Hice lo correcto. Aunque él sabe que su cabeza es un tiro al blanco ahora mismo, que muchos quisieran decapitarlo. ¡Claro! Muchos no. funcionarios, muchos políticos que ya no están en el juego. Pero hizo lo correcto. Y también que tienen esto. Pero, no, que a que, 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 que sucede Podía irse a la ola y ganarse par de pesos. No se va a la ola, deja de ganarse un par de pesos. Pero lo que es... Se arregla entran, el país. Se arregla su país, patriota. API tiene la bandera tatuada ahí. Y a la bandera, él no dice de di que cuando está con Boricua, di que, que fue uno de los primeros en grabar con Moreno, con, no, con, con Boricua. Si usted sabía el del perreo de verdad era omega que andaba en los carros uh -huh. de verdad... ¿Por qué te voy a poner a Toquicha para brincarme más grande que a uh -huh. Alfa y a llevarme más grande que Bad Bunny? Es simple. ¿Cómo fue? Espérate, déjame, es déjame, déjame hablar. Eh, no, él eh, tiene que explicarte ahora. Aplicarme. Tiene que explicarte. No. Oye, que lo que Va a ponerle los números. Él es el tipo. Con las celebridades que son de verdad. Y el Balvin no solamente tiene negocio. Y el Balvin tiene una. Eso es lo que. Toki ya no está pagando. De que un featuring. Que eso fue lo que dijo Toki. Juan Liguerra llama a Dereyán. Que vamos a un tema. Y no le va a pagar su estadía. Dereyán, que le va a pagar a él? Pero el Alfa va a tener que pagar la estadía de Ariyan en el país. Normal. Y es maduro. Uh -huh. Y tiene los números y la música más buena que, eh, que, que J Balvin. Okay. Pero el tipo se rodea de ahí, ahí con las celebridades. Panadería. Yo te estoy hablando de alguien que ya se ha vuelto. Amigo de los tigres. El balón lo tenía en un Ministerio Panario Osuna. Osuna era que tenía el balón cuando salían todos su chamaquito. Uh -huh. Brian Mayer matando, que ellos eran logueros. Uh -huh. Brian Mayer, Anuel uh -huh. eran logueros. Anónimo eran logueros. Uh -huh. Pero sí. el balón, el chamaquito que tenía el balón. Era Osuna. Era Osuna. Y dijo, bueno, hijo, en camino la bola, pasa bola. Hizo así. Normal. Hay gente que aprendía a pasar el balón. Y estaba quito de la música ausente. Y ninguno de ustedes lo vimos desesperado. Y ninguno de ustedes vieron... De que el contenido de, de, de los y de que Baboni se volvió más grande que Osuna o Baboni dejó en el olvido a Osuna. Nadie dice Nada. eso. No, es que no, ellos no hablan así de su gente. No, imposible. De ninguno. Ni de sí. tempo. Que tempo en verdad vamos a hablar en serio. Eh, se ese, ese, es un abatido. Pero, porque intentó que es un y causante fallo. de eso, es pero, pero, pero el problema, no, el, no, el problema. Es que causante. Te digo por qué que ellos no hablan de tempo así. El causante. No, yo te voy hablar claro porque es que yo no hablo de tiempo así. Cuando el tiempo estaba allá atrás. La vaina. Calle y música, él era la vaina. Era así, mira. Nadie. Por ejemplo, no sé si tú sabes que todo el padre. Hizo que Don Omar se mudara. Uh -huh. Lo puso a mudarse. Porque ya él tenía la calle muy aquí. Él le, una, él le dio una tabana al cángel también. Muy aquí, él tenía la calle muy aquí. Pero no era el tipo con la métrica de que la vaina. Cuando yo veo que me quieren poner soborico, de que al lado, de que. Diablo, de. Mira el talento que nosotros tenemos duro, loco. Yo me yo digo, son buenos exponentes, no se los quito. Pero el dominicano es duro. Hermano, hay duro. No, hay, ten, no tú tenemos un tulpene. Hay un pana que el lápiz tiene un tema que se llama Fuerza de Mujer Vicente García, que él ganó, estaba para la vaina de. Del Latin Grammy. Ese tipo es duro. Guason es duro. No, no, Vicente García si es duro. Vicente de si es duro. Wason es el jefe. No, no, Guason ya es como. Mucha gente playoffs. no sabe que uno de los mejores arreglistas de salsa en Santo Domingo fue Víctor Guay, que se murió en paz de cáncer. Duro. De Michel, de Gillo, de, de Asdrúbal. Te estoy mencionando gente que yo sé que nadie va a saber de que... Duro. Pero sí saben que el chamaquito de Nickelodeon se murió. Como que ellos son de ahí, que ellos lo conocían. ¿De qué diablos? Qué pena y todo el mundo subiéndolo. Ahí es que yo me quillo. Con nosotros. Y cuando me quillo con vaina del alfa y vaina, que el ascensor no sube, el ascensor sube nada más baja. Tú sabes que nosotros teníamos un amenaza. Que nosotros pensábamos que era Boris. Cuando don, don Miguelo salió yeah. pensaron que era Boris. No don Miguel era el único que se, que se movía en helicóptero de, de, para el evento. <laughs> En tiempo. Un campesino. la cola motora? Serie 56, San Francisco. Y soy de la capital. Y sé qué número es la serie. Para que tú veas que lo que que tú no estás sintiendo un loquito. Y era duro. Un campesino embullado se volvió duro. Un propeto. Normal. Y lo respeta todo el mundazo. Para la Summer League. Y la vaina de, de, de la MLB. Pusieron el tema de limonada coco, de, de musicólogo. El lápiz. El lápiz. Nosotros estamos bien. Lo que pasa es que no confía. Nosotros alabamos demasiado el de afuera, loco. Demasiado. Yo Dios, que demasiado, loco. Demasi hay un Black Point por ahí. Hay un Chado Blow por ahí. Hay un cromo X por ahí. Diablo, cromo sí, diablo. Chromo duro, cromo duro. Hay M un melimel hay un brazo, manito. Melimel, loco. Una Melimel que tiene un iPhone 5 que ella le da tanto a todo el mundo con eso. Hay una Melimel por ahí. Loco, te digo la cosa con Melimel. Y los tigres. Melimel es el lápiz femenino la Simple. mamá de eso, la mamá de eso, no hay mujer en Santo Domingo. Que no, no, pero está la forma de ella pensar. Sí, igualita, es lo es mismo. Es lo mismo. Ellos, 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 yo <laughs> chocando por eso. Y, y tienes una buena amistad Sí, pero, pero toda esa gente. Todo se trata de eso. Todo se trata de tú. Lleva un legado. Tú sabes lo que tú dejas secatrido, lo que tú dejas huella, manito. Oye, eso es algo bacano. Eso no dice que, di que hagamos una bulla, Van tú ¿Cuánto? 3, 4, se pegó. Y, y se tiene pegó. número. Animo, y el chacarrón, 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 tiene número. No me hablen de número. Es de <laughs> ese número. De verdad. Dara ron, dara ron. Voy a tumbar la carta ahora. Voy, voy con. Te voy a dar dos opciones. Tienes que cogerme una. Si no me coge una, nos damos el chat. Voy con cinco. Pues tienes que explicar por qué. Eh, tienes que, que, tiene que explicar por qué cogiste una o por qué no vas a coger ninguna. Se partió el lápiz. Uh -huh. O atento a mi 10. Atento a mi Ok. ¿Por qué? Oye, atento a mi 10. Fue para mí y loco. Y yo no estaba de que en ese tiempo yo me aprendí la música ya cuando hubiera pasado de la pegada. El único tema que tú puedes ponerlo. Y yo vi tú los tigres. Yo, cadena, yo con cadena de 20 mil y tú con una puca. Para ese tiempo, manito. Para el tiempo que. Diablo, fue un raro, que. Es que él le dio trayón a todo el mundo ahí. Igual que quienes sonaba con el lápiz. Que, atento, eh, se partió el lápiz. Estaba de extra un extranjero, un bori. Y cuando agarró la vaina con todo el bori, le dio el de recado de Randy Orton. No hay forma, man. güey. Y se partió el lápiz. Está ah, duro yeah. el disco. Pero no es de quien traiga la propuesta, es de quien mejor responda. Voy. ¿El poeta o Monkey Poeta. ¿Por qué? Más completo. Okay. Romántico, rap, más completo. Ok. Fue, fue un buen personaje, Monkey Bla Monkey es lo que hoy en día todo el mundo hace. se de que Monkey Bla era, por yeah. ejemplo, el, el Roche de ese tiempo. Monta pila, hace live. Uh -huh. ¿Tú no viste que Monkey hizo un, un video de que.? Vamos a venir con una cadenita. No, no, no. no Oye, sí. ese video. Una cadena en el cuello, una, una casa. Una casa en el cuello. Mm -hmm. Él era el que decía más huevo. Él era el que decía así. Normalmente era un la, personaje. La, la, Pero a la. nivel musical, pues es un artista, guau. La, la IGN, Nico clínico. Ni lo pensó. Ni lo pensó. Ni lo pensó. Ni lo pensó. ¿Sabes que la IGN, en verdad, comenzó mal a pegar? Comenzó más a la gente a conocerlo. Porque él estaba pegando unos trajes en ese tiempo cuando nadie estaba haciendo tras Tú sabes que él fue uno de los productores en primero que empuje atrás. En poner de que Él lo dijo. Me explico. Uh -huh. Nosotros tenemos uno de los tras maduros. Diez uh -huh. mujeres. El poeta es de un tras romántico. Mesías hacía atrás romántico. No muy más lejos. Ahora te voy a traer más cerca. El tema de que onas uh, me monté un panamera. Uh -huh. Es un tras de pinga. En ese tras se montó Bad Bunny, se montó Arcángel. Oye, nosotros estamos bien. Lo que pasa es que no confiamos en la Nosotros teníamos el, el balón del tras en la mano. Es lo que te digo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en eso, que ustedes no tienen la plataforma que es. Venga. Y se quedan los tigres con eso. Normal. Voy con otra. ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? Espérate la que voy con otra. Del Grammy, de que nominaba los Grammy con el Dembo. De ti me preguntó de. Es un plus. Es un plus. Pero a la misma vez, para los ojos de que no conoce, que hay mucha gente que piensan que sí, y no conoce el mundo, no debilita de una parte. Sí, porque se lo... Se lo... Él va a tratar de poner una curita a eso, porque yo, lo, yo no que lo conozco, no sé cómo él actúa. Uh -huh. Pero no, no es de que diga de el mejor plus para nosotros. No es el mejor plus, pero yo también que quiero que el, el artista que está pegado entienda que... Tú puedes tener todos los números que tiene el Alfa. Sí. Tú puedes tener todos los números que tiene Toquilla. Y what, no voy a decir Toquilla porque no to, don't think Toquilla applies, to this. Tú puedes tener todos los números que Chimbala, está todos toda la vaina. Chimbala también. Chimbala, Chimbala. 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 Pero el manejo que tiene de Tigre. Es brutal. Tú me estás entendiendo. Brutal. Like, no hay razón. No hay razón. Porque Titi me preguntó, ¿es el primer Dembow nominado? Hell no. There isn't a reason. I y Bad Pille, I, es mío. I, I I didn't bow, I didn't pero Aiden Aiden hay dembos. Yo Óyeme, hay yo nunca lo he buscado en vaina, para que tú veas cómo esa gente trabaja. Yo nunca lo he buscado en YouTube, yo me lo sé el disco. Desde el principio hasta la payola que él dice, me lo sé. No sé cómo. Nunca me he detenido de que yo a buscarlo. Yo nunca he buscado en vaina. Mira, pero, pero, pero esto es lo en que yo estoy diciendo. Que óyeme, óyeme la pantalla, pasa un barco en Nueva York con la imagen, hasta un avión te pasa, te, te me es muy difícil, por eso te digo, hay algo, hay, una, hay una imagen de una gente con como de un cerebro abierto, con una mierda en la cabeza y una televisor. ¿Tú sabes lo que... Ajá, ya uh -huh. mm -hmm. Loco, nos están metiendo cosas por los ojos que algunas veces no son de que las mejores. Y ya por verla tanto Esa como la mejor. nosotros pensamos que está bien. Por, ver, por eso es que hago énfasis en lo que hace a los focals. De entrevistar a cualquier gente, después no hace ver a, a la juventud loco a lo que están creciendo. Que eso, lo que, de... es. que eso es lo que está bien. Loco. Eso es lo que está bien. Eh, eso me quilla a mí. Nosotros hablamos de eso muchísimo cuando loco, estamos viendo. Mucha gente ojos. no sabe dónde se murió Juan Pablo Duarte. I don't know. Y todavía, Nigga, no. Y todavía, no, todavía, no, todavía no, piensan no, que él espérate, es el de la vaina. Espérate. Los padres de la patria, dice que es Juan, Juan Pablo, Pablo y Duarte, Duarte. loco. Muchísimos tigres en Santo Domingo. Pues no, Yo escuché a mi tío. No, pero son tigres. Oye. el oye. problema? es mío. Oye. De aquí, oh, oye, ¿cómo que somos? Pero, oye, lo que oye, se ya, somos... ¿cuáles son los padres de la patria? Oye, Juan com... Pablo y Duarte. Oye, ¿cómo que somos la juventud? Escúchame, tío, una vez hablando de May Johnson May Johnson es un criminal, dice el tío mío. Diablo. May Johnson es una vaina. Voy al otro día a la escuela con eso. Y le digo al profesor, oye, Maggie se la pasaba a Johnson. Y Johnson a Maggie, porque yo pensaba que Maggie y Johnson eran dos gente. Y el, el profesor se queda mirándome así. Y yo, Maggie, pero Johnson, Maggie, pero Johnson mete. mete yo mirándolo, lo di que bien, de que, de que, que yo sí lo estaba viendo. De que, yo mirándolo, lo di que bien. Maggi tiene talento, pero Johnson, Johnson la mete el mejor. El duro. Johnson es duro y El profesor se quedó así. ¿Con quién fue? Porque fue una mujer que te explicó del <laughs> de NBA, sin faltarle a la femina Fue una mujer que te explicó del NBA. Yeah. No, porque, porque Magic, Magic no, ¿Crees que se la sabe toda? No, por no buscar eh. claro. Es por no buscar Es simple. Es por no buscar pues, sí, Es simple. Es por va. no buscar y no Que, no es, eso, manego, que óyeme, es por no buscar nosotros, tenem, nosotros tenemos un YouTube. Gran... No me no. vuelve a pasar. es oye, tenemos... oye, es el tipo, decía yo. Pero tú me entiendes. Y la chaqueta le queda bien, le decía yo. Esa chaqueta le queda... A nadie no viste un que le quede mejor Pero, que, oye, que nosotros, tenemos, nosotros tenemos un YouTube. Nosotros oye. tenemos un Google. Manega, tú solo, solo que en antes manega, tú tenías que bajarte manega, buscando una, una enciclopedia. De que averiguar. Para tú que tú averiguas Que yo, casi, ¿quién era fulano? Yo manga? he durado casi tres horas. ¿Cómo? Tú sabes que en YouTube ahora, en el celular, si tú entras el video, ¿Qué? se está reproduciendo y te deja oír el audio y de todo. De que cómo se más rico, todo five De que los carros más lujosos de Dubai Y yo mirándolo así, después que yo digo, ¿qué yo hago comiendo esta mierda? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Si yo sabe cuánto ríos hay en mi país. ¿Qué produce mi país? ¿Qué pasó con la barrigol? Si en mi país se produce azúcar, que hay mucho ingenio de caña en San Pedro, en el, Consuelo, en Sato, que Ahí vamos saliendo de la capital de un tro de caña. Ya, yeah. simple. Nosotros nos estamos educando mal. Normal. Y se está viendo como el que está educado. Oye, lo que te dicen allá. No estudies, que allá no se llega a nada. Te tiene que tener coraje aparte de estudiar. Porque no diga es que usted va a estudiar, digo que, que yo he visto muchos choferes allá. Con un, con un diploma, ¿para qué tiene un diploma? Yo te voy a decir una cosa, y los Estados Unidos es el lugar perfecto para decir lo siguiente: sí. tú te puedes graduar de lo que tú des tu maldita gana. Y si tú tienes si tú no tienes flow, si tú no tienes la habilidad de hablar con la en gente, esencia. si tú no tienes presencia, si tú no sabes cómo manejarte, no vas a llegar a ningún le lado. Guada, te, voy a... te voy a decir, pa, te para pa, 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 pa cerrar el punto. No, bebé, no, cer... no, no, cer... no, vamos a no, beber porque ya que estamos aquí, ¿no es sí, verdad? Y ya. Y para cerrar el punto. Yo me gradué con literatura en español, especializaciones en matemática y psicología. Y no lo estoy usando para absolutamente oye, nada. Pues yo lo celebro. ¿Tú me estás entendiendo? Porque yo no voy de que el que nada tiene nada vale. Para mí, por eso que yo te digo, yo soy 100% de la piscita. La pisita, el que nada sabe, nada vale. Eso sí verdad. Porque tú puedes tener, y él no sabe, lo derrocha. Yo veo mucho a este tipo que se han ido un par de entrevistas virales de él, pero yo siempre lo he seguido. Luisín Jiménez. El gordito no sé que está en el programa de Boli. El mm. gordito que se han ido a de videos virales, que él es? habla. ¿Quién es? ¿Quién es? Te voy a mandar un link. Un gordito que está en el programa de Boli. Oye, oye mañanero. Mira, mm. te sí. voy a mandar un link. Te, oye, te voy, a, te voy a hacer ese regalo. Para mí va a ser un regalo. Te voy a mandar ese link de ese hombre. Un libro abierto. Viejo. Con una camisa de esa que dice Colombo. O si no, de que, de que Polo. Uh -huh. Y yo soy loco con el más que con cualquier, cualquier gente que tenga 20 mil cadenas. Y tenga el, el mejor mochino. O el mejor Lamiri. Normal. Lo, oye, nos estamos desviando de, de todo, de todo. Nos estamos desviando. Esto, esto de aquí, no es para no, no pa todo el mundo. Eso no es para todo Es un bobo. Eso, eso no es para todo el mundo, hermano mío. No es para todo el mundo. Yo tengo una regla con los panas míos. Desde que rocemos un poco la fama, o cualquier cosa, si la rociamos seguimos. Si nunca la rociamos, háganme soltar esto. Que hay más cosa en la cual uno se puede dar grande. Claro. Mal. Hay que aprender a soltar Y va a ser un énfasis de, de, de una pauta. Yo sé que no me conoce, yo sigo esa persona. Hay un hombre que se llama, yo creo que Algelis, Mr. Que si o quién, que él hace eh, como real, que él va hablando en un carro siempre está ejecutivo con traje y mm -hmm. vaina. Ese tipo seguro hacía Uber. Yo sé que él hacía Uber. Él compró un atajó o sacó un atajó de la presidencial, tú sabes, de, de la que usan uh -huh. los funcionarios. Y él ahora hizo un pequeño Instagram. Y él se tiró una buena foto en trajeado, en los vehículos al lado, afuera de un par de plazas bacanas. Y él hace como viaje, tú lo contratas para que él te recoge al aeropuerto. Para tu estadía, para tu día a día. ¿Sabes que hay mucha gente de poder adquisitivo en, en Nueva York o Manhattan que no le gusta el tránsito? Y el chofer selecto. En vez de hacer Uber, mira que día el tubo. Me voy a ir más lejos. ¿Tú crees que con una fachada de la que yo uso, que en la que yo estoy, en una fachada, está bacana para el ambiente que yo estoy, él pueda conseguir ese trabajo? No. Pues no. se un saco, se pela bien, siempre... La mala vibra no te va a llegar. Tú has rumbado. La buena cosa, disculpa, no te va a llegar. Tú has rumbado. Hay que encerquillarse, abatido, en encerquillo Que no se me vea de que abatido encerquillado. Porque tú tienes que venderte al fin y al cabo. Para lo que tú quieras. Normal, y Yo lo veo así. Y eso se lo aplaudo, pues. tirate de que un, un traje. Yo he visto gente traje en Santo Domingo a las 12 del día. Con un vaina aquí en la mano. Eso es. Yo lo Bo. celebro. Porque ahora todo el mundo es tiktoker. De verdad. Es, te, te hablo. Ahora todo el mundo hace reel. Ey. Ahora todo el mundo te toca. Aplausos a esa vaina. Es igual que hoy. Porque todo el mundo. Es lo que estaban hablando diciendo. A mí me juzgan. Espérate, no espérate, 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 mío. Espérate, claro. mío. Antes de tú irte de por ahí. Cuando nosotros. En la pandemia. Que yo, cuando me dio COVID a mí. ¿Te acuerdas? No. Yo dije negro. Encontré un canal. Doc muy duro el canal. El canal de Doctor, no sé si tú lo has visto, de allá de San Domingo. Ese canal está duro. Ellos tienen un formato, tienen su vaina, hacen su trucuto. Desde que yo encontré a Doctor para acá, 700 canales, igualito. ¿Sabes dónde fue el patrón? ¿Dónde fue el patrón? A Marbella. Normal. Los pies me están haciendo así. Pero, Marbella, yo voy ahí a pagar. ¿Y okay, qué con el primo tuyo? Escuchar música desconocida. Mm. Voy ahí a beber. Aunque ustedes no crean, el alcohol a uno no le gusta porque el alcohol te arruga la cara cuando te lo bebes. Tú pagas de que, que para estar high, de que, de que para estar quedando aco. No es la mejor opción. Y me gusta. Soy loco con, no. con mi bebé. Oye, para lo que le hace, para, ¿Para lo, que lo que le hace, está ahí? bueno. Para lo que le hace, barato está. ¿No <laughs> <¿Tú> estoy entendiendo? <laughs> <laughs> Y yo podía pararme me decirte que lo que... Decisión en algo. Y no me está temblando los pies y que va para pararme. Decisión en algo. Me no mandó un mensaje, me dio el celular, yo le dije, vaya, porque ya él tenía algo pautado para hoy. Uh -huh. Pero vino y cumplió. No, sí, vino. Pero yo pudiera irme. Normal, la hacer la juventud, las mujeres... Una gordita te pica un ojo, ya tú tres de la mañana encendido. Sí, porque ya yo... La debilidad de todo hombre. Ahora yo lo que busco a mi gordita es lo que más me porque yo o sé sea que los tigres están buscando de qué modelo. Cuando se monten en su carro y vean que ustedes no se van con ella, no quieran tirarle a mi cosita. <laughs> Empaquetos, mijo. Y más que está comenzando el frío para encariñarme desde ahora. Y tú que eres chiquito. <laughs> Ayúdame ahí. Esos mulos 4 de la mañana pesan ya. <laughs> me fui. ¿Y caliente? A lo seguro. Pero te hay cosas que tú tienes que tener decisión. Y la juventud me, me, me permite, a nosotros, no te voy a hablar de la juventud. Nosotros tenemos todavía 1.200 intentos. 1.200 y más. Para que lo sepas. Hay sepa. gente que no tiene pies, gente que no tiene brazos, gente que son ciegas. Te voy a poner claro. Yo te voy a poner claro y lo dijimos ayer en church. ¿Por qué? Lo de Don Francisco. Oh, más don más Francisco que... nunca ha sido joven en mi vida. No. Nunca. En mi vida yo nunca he visto a Don francisco joven. Yo fui fui en Facebook y en Instagram he leído la historia de que del KFC tipo, ¿Tú tipo de leído la historia. ¿Cuál? Que me ha salido del del tipo KFC. ¿Cuál es ese? Del del KFC. Mm, sí. Oh, okay, okay, KFC, yeah, KFC, KFC. Chicken. Yeah. No sé si lo dije bien, pero yo lo dije. No, no, KFC, KFC en pero, español, pero, pero yo mira, en español no cae. En español no cae. KFC en inglés cae. KFC. KFC. De Kentucky, de Kentucky, de Kentucky, de Kentucky. De fried chicken. sí, porque yo lo digo en mi intro. De Kentucky fried chicken. Oye el tipo si tú miras la historia, fue de viejo que tú vas. Mm. E igual que el papel de, de, del chavo el chavo no le querían dar papel. ese tipo no joven no fueron porque ese tampoco yo lo vi joven tampoco Chepirito, yo nunca lo vi yo joven normal es, Oye, oye pero 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 vamos vamos a hablar claro vamos a hablar claro tú vas <laughs> a Latinoamérica <laughs> entero y tú le dices tú conoces a Chepirito? No? y si no es el, chepirito, el chavo del ocho mm. o chapulín o el chapulín normal todo el mundo. Don Ramón, la chilindrina. Este, este, es, este, es este es un huevo mío. Y Yo con mucho orgullo lo digo, porque soy un hombre honesto. ¿Tú sabes que yo recientemente eh, entendí que Chepirito y el Chapulín eran la misma persona? no. pero está bien, porque. Es que... No le dé tan duro. Si le va a dar. No, no, no. Yo no le voy a dar duro. Ah, está bien. Porque. Sí, si le va a dar, no le dé Porque, porque la, no, la, pero Yo estoy siendo sincero. La, yo te voy a poner claro. Que cuando viene a ver, cuando, eh, cuando viene a ver hay par de gente que me dicen, gente. oh, sí, yo no sabía. Dentro de gente. La cosa, la cosa es que el, el chavo del ocho era más grande que el Chespirito. Sí. Entonces ¿tú nunca, tú nunca ibas a pegar eso. Porque no, no salían en entrevistas Oye, como salen todas yo, las veces yo, ahora. Yo te voy a decir ahora. Más fácil. Le dieron un papel que ellos pensaron que él iba a pasar de pasar percibido. Y fue el protagonista de la vaina. Tú sabes que el papel de él no es el mejor papel. No. ¿Que a ti te dan ese guión para él que tú eres el que nos quieren en el barrio y fácilmente tú dices mira ese papel que, que lo coge el diablo el diablo que coge ese papel no andamos en esa va a seguir y lo cogió tuvo fe ¿Y lo dale siendo, el paso cosa? y lo que te vaya a comer no te lo comes muy <laughs> duro no, no, está la, dando duro al, al, sí, al, al, <laughs> el va <al, ríe> rápido yo te que él paga renta <laughs> ¿no? De, no, no él, él está casi paga pagando pero es así todo yo yo qué decisión tengo mi creencia no sé tal vez tú sabes yo tengo pila fe en dios no sí, un, Píles, eh. yo lo que yo tengo yo tengo mi fe en yo yo pienso que hay un dios yo lo que no sé qué si yo, religión es ¿Tú no, tú no? Yo, yo no creo en religión no, yo no creo en religiones. Yo, no yo, le banda, el... le, yo le di banda a la religión hace mucho que tú, tú entendiste, por, tí, tí, tí. por razones de, de, de ignorancia también que de no, la no, gente. No, no, ignorancia. no no chequete y no, estoy, no tengo, y no no cojan esto equivocado no estoy comparando a los foques con religiones pero las religiones te enseñan lo que ellos quieren enseñarte. Sí. A los pocos te enseñan lo que él quiere enseñar. Y aquí y te juegan aquí. Si Great. tú te pones si pone a leer documentales de los cristianos, de los musulmanes, que el diablo es su hermano, que lo de allí... Y ¿Tú tienen y, una buena expectativa? No, y tú le ves la historia de verdad, la oscuridad de ellos, que mataron qué sé yo cuánta gente. Que hicieron aquello, que porque tú no eras de religión, te, te oye, el, el tema es muy profundo. Súper. Lo vamos a hablar fuera de cámara de todos nosotros dos, como panas sentados. Pues yo estaba, yo, 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 yo oye, hondo. Yo estaba así. Hondo. Oye, no, yo estaba así. Dígate de mí. Yo estaba ahí, ¿por qué esa varona tiene la falta tan apretada? Pero siempre, la Biblia dice: la salvación es individual. Por eso también dice la biblia que el ignorante será salvo porque hay gente que nacieron vamos a suponer Asia. a un niño que tú le enseñes que una de esas murallas que tienen en China es un dios uh -huh. y oh, yo hombre. te venga que el dios va a ser difícil y va a ser cruel que esa alma se pierda como ellos tienden que se va para el infierno uh -huh. pero ese joven va a morir siendo ignorante pero la biblia también recalca que nadie y yo estoy aquí, seguro, para darte esa claridad que tú necesitas. Mm. Nadie se va a ir de esta tierra. O no a un lugar donde no va a llegar la palabra de nuestro Señor. Estoy hablando de una cultura que a mí me pusieron, la puse en duda porque andé par de religiones y después yo mismo la entendí. Que por eso tal vez te puedo hablar, no tratando de convencerte, Mamá, sino también. de lo poco que yo he tenido el conocimiento. Porque la Biblia es profunda, la Biblia como tú te dices. Sacrificaron niños. Pasaron muchas cosas. Pero donde Entonces, yo no. me recalco, donde yo me, me socorro, donde nosotros la pesita nos socorremos. Como así decirlo. Uh -huh. Es que según la Biblia, que entiendo que así, Dios también dio a su hijo por unigénito que morirá por nosotros. Y el mundo, pase mundo. Tienen que haber cosas malas. Y, cosa buena, y buenas, cosas buenas, normal. Yo te voy a decir una cosa. Yo recientemente, no sé de, de quién fue que lo huí o quién fue que me lo dijo. Pero me dijo que quizás la vida que estamos viviendo ahora mismo es el infierno. Normal. ¿Sí? Que, Aquí pasa demasiado lo que era. Que el, eh, de la manera que nosotros nos conducimos en este mundo ahora mismo donde estamos vivos, es eh, de la manera que vamos a decidir si vamos a reencarnar o vamos a llegar. Tú me, tú me estás llegando al flow. Excelente. Y te voy a hacer una cosa. La idea no está mal. Porque aquí se pasa a lucha con sí. el diablo. Esto es, es tu Esto no es fácil. Esto es fácil. Hasta los ricos la pasan <laughs> a, 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 a poner fácil. Esto no es fácil, manega. Te la voy a poner fácil. La noticia tiene un boletín, un guión. En los boletín hay una cosa buena, siete. Mala. Mala. Easy. Siete. Pero en el mundo, en el mundo, como pasan cosas buenas, pasan cosas, pasan cosas malas normal güey había un tipo ahorita yo recuerdo trabajó en una barbería que por la droga se estaba durmiendo en el sillón y yo le di 10 pesos me acabaron tú estás loco qué sé sí, okay? yo met... yo cumplí con dárselo él sabe de ahí para allá yeah, eso no, yo no tengo nada que ver con eso yeah. hey, ¿qué, Paco? El... ahora lo que nos va a hacer un hoyo no, exacto. Okay. Sea, yo, tampoco... yo le digo, ¿qué come? Vamos, Vamos. para allí. Yo te Vamos. Compre. Vamos, que yo compre. Vamos a coger junto al helicóptero y de todo el avioncito. Junto uh, y de todo. coñito, coñito. Come aquí conmigo. Venga, yo te doy lonche también. El mismo Lucín Jiménez dice que si tú tienes un amigo que tiene un beso algo, tú lo acompañas hasta la tumba enterrarse. Pero no te puedes enterrar con él. No. 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 Somos amigos y de todo. Pero hasta aquí llegue yo. Toma su decisión. Usted hace lo. Es como. Lo, como pero, lo que muchachos, ¿qué van a hacer? No están en nada. No podemos ser amigos. Lamentablemente. El caso. Por más amigos que seamos. No, por no eso nada. te digo que la música, en un cierto, que lo que están hablando los muchachos ahorita, no se puede ligar con la calle. No y los puede. problemas. No. Es imposible. Ahora, tú puedes tener gente a tu alrededor que son de calle, porque obligado la música va de la mano con la delincuencia. Pero tú no te puedes. Mete tú. Mete tú no es es que, un que yo, lo que sucede que hay, tiene que haber una diferencia entre el artista entre el artista y, la, y, 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 el, y, el, y el tigre de la calle es que lo que no son amigos porque, de chequea, la, no lo que sucede porque el tigre, el, el, el tigre de la calle coge riesgo en su vida porque no tiene maná de verdad. es that simple no el tigre normal. de la calle que brega. O no, tiene, no, no, o es no, es que oye, Óyeme, solución. no, óyeme. Está Es que el tigre. tigre de la calle que brega. El tigre de la calle que brega tiene. Yo no tengo más nada que perder. Por eso brego. Sí. Porque yo bregando me da la oportunidad que yo oye. quiero tener en la vida. O so, sea, si un artista tiene una oportunidad de pegar un tema, de, de estar pegado o de tener una carrera, ¿cómo tú te vas a querer poner a ponerse en riesgo por bregando de que en calle? Calles. It don't make Mira, sense to me. Por Dios. Guarden este video. Heavy en bacanería. No va en YouTube. No, no, que lo en personal. No, yo, yo logro, siempre lo guardo. Yo logro chocarme de que con la fama sí. Y si hay cosas que van a poner en riesgo la gente que yo quiero, de que pues yo está de que en la para en la fama, que Dios no me. Oye, yo le pido al Señor que tenga misericordia de que no me cambie. Porque hay cosas que te van a llevar. Te van a, te van a topar, te van a decir, güey mío. A tú. Por eso trato de tener la misma gente para que cuando yo me alce me digan fulano. Y que Haremos arroz con huevo y cachú. ¿Te acuerdas? Pero cuando tú Obligante. te alzas y un pana tuyo te dice eso y tú le dices, mira, vaya de ahí, cambia después de que el personal. Usted no es de verdad. Normal. Normalito. Yo aquí no es de que. de Usted busca Jason Flow. Yo he hecho entrevista, que ¿te acuerdas que te, me dije, mm. que te dije que iba a pasar tu domingo? Que no, un par de vaina Yo no, yo no aceptaba vaina de nadie. Porque yo no me considero del movimiento del norte. Y me disculpan. No, está Porque bien. Yo siento que para ser del movimiento del norte, aquí, he visto muchos chamaquitos pegados, tiene que ser de una ganga, una vaina. Yo no me siento así. Estoy un poquito más enfocado en el pato. Al que esté así, se lo agradezco, se lo, agrade lo merezco, normal. Exacto. Y se. Meta mano. Está bien, meta mano. Pero yo me quiero salir de reglón de que el movimiento de que de, de, del norte. No quiero, yo no quiero pertenecer. Yeah. Porque yo te puedo sacar cinco talentos duros Y vamos a la palabra de los focos Que se quedan siendo duros Son duros Pasaron a tener Oye decía fue algo Fue un fenómeno Fenómeno Crazy. Durísimo Pero por quedarse de que, de que, Yo me pego mañana Y me planto en Santo Domingo a vivir En República Dominicana mm. La plataforma cambió Ustedes salen hoy para una discoteca o mañana y ustedes se van a dar cuenta que te van a poner dos tracks y son de Baboni, después de Dembow o música dominicana y después del Dembow de nos sigue algo que es la bachata y de salsa tenemos un par de salsa gracias a Gillo uh -huh. Uh -huh. me copia y de merengue ¿quién te van a poner merengue? Toditos nosotros el mercado de nosotros. Y dos tres canciones de la vaina que se han ido Viral de, de las rancheras de los mexicanos. Cuando se va a acabar la vaina, para que sepan que tiene que ir. ¿Verdad? Para pa comer eh, y recoger. Y después te meten en su vaina de inglés por ahí, para pa la India. Allá. Pero tú sabes, tenemos sí. casi tres géneros de nosotros. Está Neto. Por eso siento que ningún artista dominicano. Debe, tiene que envidiarle nada a nadie. Hay un tipo de una vaina que vi, discúlpenme que vi en Instagram de un tipo que él está hablando de una botellita de agua, con una mm. botellita de agua en la bodega te la venden a tanto en el aeropuerto también. Diablo cambia el, sí, sí, sí. el tiempo. En Dubai depende donde, donde tú, tú estés. Claro mm -hmm. que ya yes. va tu valor. Normality. Normal. Vale. Mi valor está bacano aquí. Porque yo siento que ustedes me han prestado la atención, bacana. Cuando yo estuve en el medio de Santo Domingo, que tú eres, eres, eres testigo de eso, a mí me han a los Fokker. Pero yo no tenía fecha de saber cuándo iba a salir esa entrevista. Yo no podía hacer esa inversión. A mí me gustaría más bacano que cuando yo salga de aquí, y esto tiene que salir igual, yo decirle, ¿cómo que vamos a promocionar esta entrevista en vez de pagar a los Fokker? Porque a los Fokker fácilmente sí me ha quedado en un teléfono y me va a entrevistar Nabil y el doctor te iba a salir entrevista. Cuando yo tuviera, en la vaina, uh -huh. yo me siento más bacano, donde me tratan bien. Okay. Que sea poco, donde hay mucho. Y yo no soy el centro, no de que, de que el centro de atención, mm -hmm. no lo, no lo, no lo malinterpretes así, pero yo no soy... Importancia. Yo no soy parte... De la importancia, del de, de, de enfoque. De, no, ya te... Yo ahí estaba celoso, yo empuje un silla para acá para mirar y a ver si me preguntaban, mira a ver cuántos mensajes tú tienes. Mijo. No, no, hay una, pa mí. No hay una para mí. una por ahí. Es eh, lo que te digo. Donde me siento bacano. No si sí, así normal. Partita de aquí que sigan trabajando, todito. De cualquier parte del mundo que sigan trabajando. Y el que tenga un proyecto, sea lo que sea. Yo digo, lo, no lo digo yo, lo hizo un tío mío. Si tú vas a limpiar botas, que tener el mejor líquido, el mejor Exacto. Y ser más psicópata, meta mano, meta mano. normal. Meta en mano, lo que usted se vaya a dar Trate de sobresalir. Ya. Yeah. No es lo ignorante, porque nosotros tenemos sobresalir que nos peguemos, que nos suba los foques. Sobresalir. Y gente... Impor... Tú sabes lo que te estoy diciendo. Yeah. Hay gente que en verdad te puede decir, está duro. Porque hay muchos viejos que no les gusta la música urbana, pero te sabes distinguir. Ese es duro. Él es duro. Él es duro y ese no. No, ellos, ellos te, digo, te, digo, te, digo, te digo la vaina con la gente vieja. Y, 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 y vamos a hablar y, y quizás vamos a caer para pa donde el lápiz. Cuando la gente vieja se pone a escuchar música urbana y ellos oyen como que tú le estás dando a la letra. Pa, 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 pa. Y, tú, y ellos... Que se llevan la vuelta. Pero Rubén Blay, Rubén Blay hablaba de esa vaina en la salsa. Normal. Ah, pues por el, chamaqu el chamaquito duro. Porque usted sabe que lo único de la Fania que hablaban de la casa en social era Rubén Blake y Willy Colón. Pero que Las no Las canciones de Willy Colón mayormente no son románticas. Óyeme a mí, no óyeme son a mí. de calle. Defendiendo también la cultura de que de los negros. Mm -hmm. Pero que te voy a llevar al sí. otro flow que siempre están hablando, se le acordó, que se se están acordó hablando, se metía Oye, de la esquina para acá. Que están hablando de que de la plebería, de que se nota, pero toda esa salsa eran así. No, burbujas. De, del, del mismo jefe de nosotros. Del mismo jefe de nosotros. Quisiera hacer un pez. Para, para meter poner mi nariz en tu pecera. tu pecera. Vamos a ver. ¿de qué y está hablando? Hacer, oye, y hacer burbujas de agua por donde quiera. Por donde quiera. ¿De qué está y el papá de no. Después de él meter el, oh, oh, el moon. Pasar la no, noche no, entera. ¿En qué vamos a pasar la noche entera? era Mojado en ti. Oye, mojado en, en ti. Tú quisieras. Esto lo que ponemos fácil. Que un hijo tuvo escuchar a Toquincho que escuchara esa. Yo quisiera que un hijo mío se tope con la de Jolie Guerra. No, que la no, no, mía. No no, no. no, no. Yo estoy de, contigo. De yo estoy Oye, contigo. Pero, ¿tú entiendes? Porque él la está escondiendo. Pero no que no, no, que no es que lo está escondiendo. Chica, lo que te estoy diciendo. Lo está tapado, sí, no, está tapada. Sí, no te si, tú tienes que entender. Una, una así que le tú tienes haciendo. que entender la tapada que él está haciendo en el tiempo que la escribió. Claro. Esa tapada la en el mía. tiempo, el que sabía y era suficientemente inteligente. ¿Cómo ahora el bachatero? De los bachateros te, te cantaban era para que tomaste la mujer tuya. ¡Pero que Pero no! Seca. ¡Pero que oye! ¡Pero seca! Era de un ¡Pero que no te la voy te a poner cantaban? fácil! Mami salía en día. Mami salía en Condía para la bachata. Ay. Porque la, bach eh, la bachata no se podía bailar en público. Vamos a ponerlo más serio. Pero yo te voy a decir algo. A Luis Miguel de la Margue. Espérate, oh, Luis Miguel. A niño que vaya creciendo. Luis Miguel de la Margue. La canción que está pegada ahora mismo. Goqueta. Al tiempo que él le escribió, se veía eso. De un hombre mayor está con una menor. Es normal! ¿Tú me estás entendiendo? es normal pero yo no yo, si yo, estoy, yo no estoy viendo de ahora yo no quiero que la hija me oiga eso no pero óyeme a mí no, te hablo y tú tienes que saber qué edad él tenía en ese tiempo mm. que él escribió esa la canción. canción pero yo no oye yo, son muchas diálogos que eh, 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 eso es lo que estoy oye, diciendo like, no. la gente juzga lo que está pasando ahora pero la misma vida que estaba pasando en el arte no, no es lo mismo no tiene no que, que corregirla con la artista. hay que corregirla más con la sociedad ahí es porque la gente de antes o escuchaba la canción y decía, sí, hay tigres así, ¿verdad? Pero yo no soy así. Normal. Pero hay gente La canción que está dura, eso. vamos a bailarla la cancioncita. Hay gente que quiere hay... en eso. No, que todavía hay tigres, así que diferente. No, Oye, y... yo, yo me mato para escribir. Déjame hacer un coro. Que tenga ciencia. Que, no que tenga ciencia. Que esté de asequible. Tiempo. De tiempo. Que tú digas, él no, no, no dijo que no. Y los amplian que no, que no que no, que, que no, algo. que no. Entonces después me topo de que... Ella quiere un malo, malo, yo soy malo. Oye, eh, vamos a darle... Y la canción... Y no sé. Vamos a darle... ¿Dónde que no no que por el nosotros diablo, estamos... Nosotros estamos casi en hora hablando... Casi, ya casi en hora, nosotros estamos aquí en Chelsea hablando porquería. Vamos a... Hacer, en Chelsea. El, 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 vamos aquí. Los 2000s. ¿Sabes? No, ya está. está but no, 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 ya está la aquí. Ahorita. Aquí viene. Estamos en chelcha, What actor played John Tucker en John Tucker Must Die? Eh, buena suerte. A. Channing Tatum. B. Chad Michael Murray. C. Josh Dunhill. Uh, Lo que tú no la has traducido. No, no, Te veo no, corrido, no, pero no, no. no la has traducido. Jesse McCaff. McCaff. Eh, ¿Cuál fue el actor que, ju eh, que jugó el papel de John Tucker en la película llamada John Joker John, John tiene, tiene Que Morirse. A, Jan, A Janet Tatum. B, Channing Chad Michael... Tatum. Channing Tatum. Channing Tatum. Yeah. B, Chad Michael Murray. B, Josh... Eso mismo. Josh eh, Y después D, Jesse McCa McCab... McCab? Dígora, el best del mundo, mío. Puede que la choque. <risa> 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 y te que, que fue Fran Perón. <laughs> Oye... Dale la, la C, a ver. Vamos a ver con gusto, vamos a ver con gusto. ¿Cuál era la B? D, de, D, de, Mc... McCaff. Estaba sí, no cerca, estaba. cerca. No era ahí, pero estaba cerca. Que lo No era ahí, pero estaba cerca. Vamos a seguir en esto. Me tocó un chop, ¿verdad? porque. Bueno, esta es la segunda. Respondí mal ¿no? mal. no, sí, esta, la esta es la segunda. Esta es la segunda. Sí, esta es la, segunda, la segunda. segunda. I love you. Esta es la segunda. Diablo, coño. Y para nos metimos aquí maníacas casi dos horas ya hablando por querido. dos horas hablando. hablando. Vale. Mío. Salud para los que están vivos. Salud para que, pa que la gente se ponga a pensar, por favor. Edúquense. Eduquense, pero antes de educarse, que educarme suscríbase también. al canal. Ando con los tigres aquí. Wey, activo. Suscríbase okay. al canal, no se olviden darle like, no se olviden comentar. Eh, también recuérdense que es un canal donde hacemos muchas reacciones. Le eh, vamos a hacer la reacción al, al video de él cuando salga. Ya, de una vez. Uh. Tú tienes que mandar el link. Tranquilito. Bueno. Diablo. Diablo. Te... Ese ya como que limpió, ¿no? ese, ese sí ese, Hasta me borró la, el cassette. ¿Te, ¿Te borró el cassette? Ese ya me borró lo que el tú vas a decir. Sí. Oye, nosotros hablamos aquí de 400 temas. En verdad. Me gustó, me gustó como cómo tú viniste y, 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 y abriste tu, tu mente con nosotros, en verdad. Y, y nos diste tu forma de pensar ¿Tú ¿Me entiendes? Me enseñaste De dónde do tú estás Aquí Y yo agradezco eso mucho Porque hay muchos artistas Que se quedan en el artista Y no, no tiene nada malo Porque eso es, es el flow de es un artista normal Pero me gustó Como tú estás pensando Del negocio Estás pensando de, de lo que tú quieres proyectar Estás pensando en, en qué tú quieres enseñar Y también le estás diciendo A los chamaquitos Oiga Pónganse a leer porque está bien tú no puedes ir a una universidad estás ready pero eso no quiere decir que tú no puedes leer un libro porque los libros están gratis en Google un punto ahorita excelente el de toquilla que sabe inglés más o sea, inglés o sea, no la... se llama eso? más inglés que el bronco estaba preparado cuando llegara el éxito cuando llega la, 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 cuando la puerta te, cuando te la craqué. la está, puerta. ella nunca pensó que iba a hablar inglés que, que que es inglés lo hizo. Pero lo hizo dijo por por si acá pero los moquitos pican para aprender porque ella sintió que ese lenguaje se le veía bien cuando ella hablaba como ella movía la boca sencillamente como así o sabes que para hablar inglés hay una mueca para hablar inglés uno cambia no cambia el flow no hasta el tono de voz te cambia y de todo porque when I start talking Inglés Es totally different tú me entiendes es otro flow es otro flow eso cambia pero lo inmediato no, no, yo, el cambio mío es el... Lo, lo, es 360. Lo, que, lo que yo quiero decir es que ya todo el mundo que vio esta entrevista, si fueron 10, si fueron 15, si fueron 200, si fueron 300, si fueron un millón, un mil. Yo creo que, por lo porque no, ni, ni fue una entrevista, en verdad, fue un conversatorio. Ready. Eh, yo creo que ellos van a entender. Conversatorio no, para que después no digan que están copiando. La mejor charla de esta noche. Una normalita. chelcha. Esto fue una chelcha. Charla. Una chelcha con, con pensamiento. Ya Porque lo sabes, nos fuimos. Nos fuimos, con, nos fuimos pff, estábamos estábamos nadando con los tiburones por allá no abajo. Estábamos bien, estábamos no, bien. No, te, te voy a decir una cosa, yo, yo creo que. Estábamos bien. Eh, y, lo, y yo creo que lo dije en medio de entrevista, right? Yo creo que tú eres uno, si no el único, de los artistas que nosotros hemos traído aquí que ha estado sumamente Empapado. preparado, eh, no necesariamente para la entrevista de. Tú como persona, mm. pero preparado con el conocimiento de la industria y conocimiento de la historia, de conocimiento. De muchas la... cosas. De muchas cosas. Cuando, cuando... De, de la misma manera que nosotros tenemos esta carta aquí, que te, que es una cultura americana, right? Eh, sí. Si nosotros hubiéramos puesto esta cultura latina. latina En general. En general, tú hubieras tenido suficientemente de poder responder muchas de las preguntas. ¿Tú me estás entendiendo? Y yo creo que ese es uno de los problemas que muchos artistas. Eh, que están vamos, subiendo. Vamos a bajar, vamos a quitar lo de artista, que muchas personas en este tiempo Hay que saber. no están, no están no y no tienen porque no se, no se educan en en lo, mira, okay, te voy a poner así, no se educan en las ramas de carreras que tienen. Yo te voy a decir algo en bacanería, tú sabes por qué me siento bacano. Fueron preguntas. Para mí que van de la mano con la que necesita se ha entrevistado un artista, tanto el artista como el, la persona. Mm -hmm. ¿Qué es lo que? Es? Porque aquí es lo que te dicen. ¿Qué es lo que tú piensas de Fulano? Y es que me tienen alto. Manito, movimiento... manito, yo te voy a hacer sincero. Y el movimiento de Nueva York. Que el movimiento de Nueva York y aquí me tienen mm -hmm. alto. Con esa. Cambien. Que no, 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 pero a mí me acabaron. Copienle a los tigres. Que oye, me no, a mí me acabaron. No, a mí no me acabaron. A mí sí. me acabaron. A me a los acabaron. Tú me... ¿Y sabes que Y. Yo también creo que como que como, un inversionista entre entrevistas sin querer y nada más por lo que te tigre están preguntando si ustedes son bacanos en no responder, invierte su par de pesos porque van a ver que no están tratando con dos locos. Que manejo, que eso es sucede, manegue. Yo lo, y lo dije y lo dije y lo dije y lo dije antes. El problema mío con muchos de estos chamaquitos que tienen la plataforma es que no toman el tiempo de educarse en, no en educación general. No. No se educan en cómo sucede una entrevista. No. No saben lo que es un follow-up question. Es fácil, que es lo que cuento con eso? Tenis esa cadena. Manique es corny. Ejemplo, ¿tú sabes cuál tica me quilla? Nosotros no hemos hecho mucho énfasis aquí en música. No nos hemos quedado nada más en música. No, que aquí se habla de todo. Cuando hablo de énfasis, no significa el artista. No, que eso fue lo que lo comenzamos. Pero tú me estás entendiendo que lo que sucede es que hacen preguntas. Pero no escuchan respuesta. Diablo, sí. Diablo, sí. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, de, yo te voy, voy a hacer gorra. una pregunta. Yo, eh, ¿Qué es lo que con esa gorra? Oh, qué y, yo, y ¿Y qué es lo que con la suera? Pero tú me acabas de decir en esa gorra que esa gorra te la regaló Randy Johnson. Vamos a decir. La pregunta mía lo puedes decir. ¿Pero por qué Randy Johnson te dio esa gorra a ti? Normal. ¿Tú me estás entendiendo? Que están preguntando, pero no están escuchando. <laughs> Sí. No están escuchando. Están haciendo preguntas sin, sin base. Sin querer buscar algo. No, sin no. querer encontrar. Te, voy a, on, claro, no te voy a poner claro de algo. El que se tope con esta entrevista. En verdad. Se topó con algo bien. Normal. En verdad, en verdad, Dios puso en el camino. Algo chévere. Que no, Maneca. Es que no me qu eh, yo, maneja ya me fui una Me mequilla, Maneca. Que toda eh, es que sucede, Es eh, que no, es que no, es que no, chequea. No, chequea, chequea, manega Eso, eh, so, yo, eso, dime con lo que. Eh, ¿En qué tú estás? Aquí viendo películas. Pero no, no, lo no, que me quilla es esto. Mira, Mírame la cabeza. No, ya, yeah, ya. Yeah. ¡No, Si tú estás haciendo una maldita pregunta, Pon atención. Pero eh, pero verdad. ¡Ponga atención! Es verdad que fue la nota madura que tú. Pon atención! ¿Y le hago así. Tú me estás entendiendo. Like, niggas, no, Fácil mío. Es que no, no está. Eh, entonces, ¿sabes lo que sucede? Y por eso que yo. Y, y por gente así. Es que artista de yo alta gama. Oye. No oh, le agradezco ah, oh. la forma en que ustedes están tan, 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 tan pronosticados para pa ustedes en una entrevista. Porque que aquí yo no tenía un desaire. Aquí yo no me he sentido contra la pared. Oye, ¿dónde va? Yo me siento bacano. Porque aquí yo no he dicho diablo, estos tigres lo que en la farándula y la vaina. No. También. Normal. Es conocimiento, manega. que de darle. De, de, la cosa es. Bro. Espérate, la cosa es, yo nunca, por lo menos nosotros nunca hemos sido, que de farándula. Así. Hicimos ese percance. La farándula más grande fue esa. Hicimos esa, esa farándula. Y fui yo que me fui en una. Que, nos, que lo hicimos hace un mes. Que nos fuimos, de que aquí no hay movimiento en, el, en New Jersey. Porque no lo hay. Dijimos eso. ¿Verdad? Y pensaban que nosotros estábamos acabando los tigres. Está bien. ¿Estaban acabando los tigres? Está bien. está bien. No acaban. Está bien. Quíllense. Porque si usted se quilló por eso, quiere decir que usted no sabe dónde usted Hay está. Hay un par de gente, tal vez, que yo tengo un bif. ¿Cuántos institutos han entrevistado para no hablar? ¿Cuántos artistas? Bueno, manita, ahí está ya, la ya están fuera, ya están fuera. Ahí están las Ya están fuera, en el aire. Sí, toda. Toa, la única de que nosotros, falta es la, la que tú. La, la que, tuya, ¿tú, tú estás aquí. una salió hoy, la tuya sale la semana que viene y sale una el lunes. Ya. Yeah. Fácil. Yo me he tirado. El editorial de ellos, tú no mientes. La entrevista de cada uno lo puede decir. Y yo me la gozo y me la veo normal. Era de Mateo. Uh -huh. Aquí estaba Taiko. Tienen que traerme a la guapera. Urgente. Yo quiero traer la guapera. Mío. Cuando me, te hablo de alguien, medio durísimo, la vibra guapera. de ese tipo es... La guapera me dio durísimo no, en, el, en el concierto. Mira. <laughs> en la avenida de ver. Sí, sí. Wey. ya dijiste el yo te voy a decir algo. La guapera es un sinvergüenza. No, él ten, tiene su energía, me gusta. La guapera es un sinvergüenza. Normal. Es un sinvergüenza. Normal. Es un tipo que... Que se vive su vida. Es un sinvergüenza. Normal. Somos amigos, yo ya lo vi. Yo soy vergüenza también. Normal. El tipo que yo nunca le faltaba respeto. Se en la música, él intentó más rápido que yo. Él no es de aquí. Vivía en Nueva York. Vino para acá. Y martilló en la vaina hasta que le diera. Y siento que le ha dado. Yo estoy poniendo un artista. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? Estoy poniendo un artista por encima de mí. Que en un plus que yo mencione de que el nombre de él aquí. Para mí, de que mm. como artista, de que como mm, tal. Yeah, que, el, yeah. el tipo. No, yo, yo lo he visto un par de veces en vivo. Te, voy a, te voy a explicar por qué. Te lo voy a llevar a la persona. Del Min se llama él. Yo trabajo con él en la barbería. En el personaje lo matamos. Porque hay muchas cosas en la musical que no me gusta de él. Mm -hmm. Pero te voy a explicar algo. El tipo vivió en Europa. Y vivió en Estados Unidos, vivió en Santo Domingo. Ya tú sabes qué tan definido está ese hombre. Educación. El tipo es limpio. No dice es que limpio, de es que Está. El tipo es. Llévate como persona, loco. Que yo he comido de. Impecable. No, no. De su mismo plato, de es que así. Es que... Y él decime que no le pare nada. Normal, sabes que no tenés ni uno. Como te digo, de el final, manito Nosotros los dominicanos tenemos un problema: que si nosotros seguimos. Para yo resaltar los valores que yo tengo, tirate a ti por el piso. No, pa no funciona así, no funciona. No, así funciona. no funciona así. Porque no estamos no no acabando. Así no cuadra. Yo quiero traer en el agua pera para acá, en verdad. Trata. Yo no, voy, voy a hacer eh. esa vaina para que lo traiga. Sí, tira, le tira. Porque yo le voy a Yo hablo con él por tiempo. No di que sí, di que mucho, pero. Yo le, Oye, yo le voy a decir. Mañana. Dile dile, México, dile, dile, dile. Dile, dile, dile. Y tú dile. me dices, pues sí. yo aguanto a, a con no. él para poner. Porque es que él es sobrenatural. Él tiene un personaje. Él está muy dentro de, de lo que. A mí me falta esa. De que esa decisión de que para yo tener un. Otro personaje, ah, sí, que no sea No, que te voy a decir una cosa. ¿Tú ¿Sabes quién tiene un personaje que mucha gente nunca. No Pero, entiende. Y cuidado, que... negro, antes, antes de tú decir eso. Y me excusa. Yo no creo que tú necesites un personaje. No. No todo el mundo lo necesita. No todo el mundo lo necesita. Usted tiene que ser Jason Flow y ya. Pues ya yeah, 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 no todo el mundo necesita. Y me disculpan. No no, sí. no 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 es porque. Es no, 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 no 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 no. No Salcamos. Llega el negro. No yo le llegué. ¿Eh? Yo le llegué. No. Pero yo lo que yo lo que no quiero es que ellos se se equivoquen al tú oh, decir. No 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 no. Al tú, al que, de, que, al tú decir. Yeah. Perdón. La, la razón que yo dije que él no necesita un personaje porque ese, es es necesitamos gente así. Sin sí. personajes. Clean. Clean. ¿Qué es lo que? ¿Sabes quién es el personaje de alguien que? Mucha gente pregunta eh, si le sumo o le reta. El de Pachá. Un personaje. El de Pachá. Pachá es un personaje. Pero, pa te voy a tocar una tecla, yo siento que le reta. ¿Ah? ¿El qué? Yo siento que tira por el piso lo que ese tipo fue. Porque, más que Michael Miguel Holguín, el de Sábado Estadordinario, uh -huh. de extremo uh -huh. extremo, uh -huh. él está más preparado que él. Pachá, tú le hablas de política y te va a fluir normal. Tú le hablas de lo que sea y te va a fluir. Está más preparado. Pero Michael Le se dio valor. Y en ¿Sí? la farándula, aunque tú no lo creas, por él querer adaptarse a los tiempos, a él no le resultó porque lo vemos como un viejito. Ese viejito lo que está quedando loco. Yo sé lo que tú dices. Pero tú te voy a decir punto. una cosa. Pero para los ignorantes, lo que pasa, por eso es que te voy a venir dilo, a los. Dígalo de, de, de nuevo, dilo de nuevo. Para los ignorantes. Dígalo eh, de nuevo, de nuevo, para que lo oigan. Para que lo oigan claro, Dilo de claro. nuevo. A los tipos, oye, a los tipos. Come como on, tú. nigga. Oye, a los tipos como ustedes. Loco, tú y yo hablamos. No, 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 en un ya. estudio, en una sesión de fotos. Mm. Donde, yo yo, donde yo te, estoy que pagando por un trabajo, y por donde yo que porque yo te estoy pagando por un trabajo, te voy a decir que te estoy pagando por un trabajo. Yo sin, de persona a persona, mm. normal. Usted vio el trato. Normalito. De tigre. Le yo dije eso vi. así o hace esto, sin decir que, de que no cuente lo tuyo, que después la gente te echa la vaina. Le dije, mira. Yo voy a hacer esto y para esto la sesión mm. de aquello. Pregúntale a eso. Normal. Pero y, oye, y él me dijo, lo necesito para tanto. Y, ¿Y que... me habló de esto. Yo no estoy en esta chelcha Porque yo no me quiero hacer parte del movimiento del norte. ¿De Toma ahí, el coño. Del eso norte. Es del es la... norte. <laughs> es del norte. <laughs> es del norte. Es del norte. Es del norte. Yo no quiero hacerme parte del movimiento del norte. Ustedes también. Oye, Nunca. no salgan de ahí. No sal oye, oiganme a mí. No salgan donde están. Que están chévere en todos los sentidos de la palabra. Checa lo que sucede, pues, Oye, yo. por ejemplo. Eso está negro así. ¿Qué es lo que más se ve en esa carta de colores? Uh -huh. Ustedes son esa carta. El movimiento de. Normal. Ustedes son la diferencia. Se le agradece. Es, ese, ese punto de vista no la gente. Se lo dije yo. Cualquier gente me tira. Ustedes saben Jason Flow en Instagram, en todas las redes. La guarda por aquí de una vez. El Spotify la vaina. Jason Flow en todos los lados. En Instagram este Jason Flow reírte abajo. La vaina. Aquí. No Pero es lo, lo que han, te estoy diciendo. Bien. Checa lo que usted yo. Que lo mismo con, con la vaina. que aquí para aprender esto. Para que, para que, para que va, ustedes va tiren un fuetazo. Para que con este chingote que ustedes van a tirar un fuetazo. Hubo una gente que me pidió una entrevista. Y yo le voy a enseñar los mensajes detrás de cámara. Para que usted vea que es lo que. Es. Y yo no he ido a esa vaina. Para que tú sepas. Yeah. Porque a mí no me pueden dar cotorra. Usted no me puede venir de que de que, Jason, ¿eh? ¿y qué usted piensa de Fulano? Es a Jason que usted está entrevistando. Suelta es es eso son oye me oye me ya yo, yo, yo creo que yo he dado mi, mi punto de vista yeah. como se viene ya, nosotros, ya nosotros ya nosotros entrevistando pero para resaltar para resaltar para resaltar con lo del para resaltar con los del Pachá dale. para resaltar con lo del Pachá dale dale termina y, ahí y te digo con lo buena de, del, del personaje y, y yo creo que yo he tenido la, la oportunidad de conocer a Frederick Martínez yeah right. y yo te voy a enseñar yo fui a Pegatigana con el Pachá óyeme óyeme después de ahí él me invitó a Patriantopica a la comer y me dijo tú estás bien te voy a enseñar todo porque él tiene un hijo y yo recuerdo a los sorpresas yeah, sí. el oh, hijo hace, hace yeah, música yeah, también yeah, yeah. fuckers name yeah fuck. él estaba aquí, aquí adentro preparándose para pa cuando iba para bonfire wey, el, el, el hijo de Pachá. Wey, el tipo es, es sensacional eso tú me estás entendiendo eso es lo que sucede right mucha gente no entiende que hay cierta gente que king, tienen king personal timmy. king timmy king timmy Yo king timmy. te voy tengo poner más fácil a... oye para para, para, para. también oye termina, y el y el el pachá en un micrófono adentro de un estudio, insoportable. No. Un diablo, sí. Insoportable. Un diablo, sí. Pues, oye, ¿sabes por qué? Porque la energía de pachá no la. ¿Sabe quién, sabe quién aguanta la energía de pachá en un, en un estudio? Alguien que tiene la misma mm. energía. Y por ahí en Dazwa, tú sabes quién. No, no, yes, te voy a explicar por... por qué. Te voy a explicar por dale, qué. Dale. Porque yo entiendo que cuando ese micrófono está prendido, él tiene que asegurarse que el que está viendo del otro lado dice. I either hate you or I love you. Una de las dos. Me odio, me amo. Exacto. Mm -hmm. Una de las dos. La él el... La pegaste. Duro el inglés. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? entendí el I love you, pero dije, si no hay love you, lo negativo de love you me ¿Tú es tú me estás El Pachá no es tiene esa habilidad, hay... el Pachá Ayúdame. tiene la habilidad que muchos tigres les gustaría tener, que es mantener la atención de la gente. Sí. sí. Como sea. sea. Tú Malo me estás bueno. entendiendo. Malo buena la mantiene. Duro, ¿eh? Y para trabajar en estos medios. Te voy a decir algo ahora. Oye, para trabajar en estos medios, esa es la habilidad número uno que tú tienes que tener. Te voy a decir lo que a mí y me Y oye, me gusta. Vete, para rematar, para rematar. Este para te, a, y para rematar, cuando tú conoces a Pachá fuera del personaje, lo conocido. Es conmigo. Manega. Yo, oye, yo te voy a ser sincero. Cuando yo. Me senté con él. I was like, ¿Quién diablo este tigre? No es el tipo? ¿Quién no al, es no al memo. Porque yo, yo pensaba, yo, un chamaquito nuevo en la radio, tú me estás entendiendo. En promociones, manega, cargando cajito toda la vaina. Yo dije, coño, pero este, este tigre es bacanísimo yo. Sí. Tú me estás entendiendo. La pero la persona. Que no está que no, donde, que no tiene la oportunidad de sentarse con él, quizá a caminar a recoger una, a una guagua de Boulevardis. Oye, oye lo que yo estoy diciendo: ahí va a una guagua que te va a llevar por y para llevarte para West York. ¿Tú me estás entendiendo? Diga el Pachá sentado en una guagua. Exacto. La persona que no toma el tiempo para conocerlo como el persona y además conoce el personaje, dice: Coño, yo no lo soporto a este tigre. Así dice mucho, tú me estás entendiendo de y manera, yo creo decirle. que eso es lo que viene con el personaje. Que tú entender cuál es la responsabilidad de tu personaje que, oye, y él lo tiene para que me copien, manga donde me van a copiar ustedes ahora, cójanlo aquí. Aparte de la guapera, los dos más tigres en tarima. Somos yo y la guapera de aquí. De Núl. Me disculpan, eh. Vale, que para duele de aquí. No los dos más tigres maduros de, de Nual en Tarima, aparte de la guapera. Aparte, el agua pera soy yo. ¿Cómo fue que no, no hay más nadie. Aparte, el agua pera, los dos tigres maduros en Tarima, somos yo y la agua Dilo de nuevo. <laughs> <hijo> de <laughs> abusador. Se fue en una. ¿Quién es ese? El Pacha. Aparte de yo ya pega gana con el Pacha, él mismo tuvo un programa de él. Y en ese programa de él, mira, yo te voy a explicar dónde va mi, mi, la, la vaina mía. Si tú te fijas, yo tengo una camisa blanca, manga larga ahí va a uno político habla de política que tal vez ya estaba en mi proyecto pero cuando en mi decencia pelado así como tú pa'lante y en camisa dicen él un simple el urbano te voy a poner la palabra que le dicen a los chopos allá él no es un dembocerito normal uh -huh. tú sabes lo que te sabes me estoy yendo Sí. Que esos tigres cuando se sientan a hablar con uno, ven la presencia de uno, ven el torque de uno, dice él está en, que... en lo que hay que presencia, hay flow, hay gente con conocimiento. Y ese es el problema que é, muchos é, artistas é, tienen é que el, no el 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 lo hay. Es lo, que... es lo que él estaba diciendo ahorita. El, chama, el tipo que compró la, la jipeta ya, y, se, vende y se... Y se, y se, y se, y se <laughs> los tigres de los cuartos dice quiero. tú no quieres, tú no estás en es, Pero si tú no quieres, es normal. Y habló otra vez. Oh, no, estamos en dos horas ya Estamos en dos, la, horas, dos, la dos última, horas La última La última a eh, eh, Si tú contestas mal Se acabó Para que entienda un poquito eh, ¿Qué mes? What the fuck uh, One month did the royal wedding Of William and Kate take place ¿En qué mes eh, sucedió la, eh, la boda La boda de los eh, royal, de, de, royal De la, de, la gente de, La gente de los reyes y de la los Princesa reyes y la, y la vaina. vaina De William y Kate A en mayo B en, en junio, junio C en abril D en agosto, agosto. Diablo, ni yo me sé esa. Manito, yo te voy a ser sincero. Yo no sé Está quién es Diablo Willem, no sé quién es Diablo ¿Qué? Me la pusieron difícil. <laughs> Dale, mayo, por si acaso. Ah, mayo. No, es mayo. Es abril. Ma, ma, ya, vamos a ir para cerrar no, esta no, vaina porque el Diablo. Diablo. Eh, hay, Ey, muy eh, buena no, entrevista, hay que, que hacer eh, una segunda parte. tiene que volver. Tiene, tiene, tiene que, que volver. Tiene volver diablo, tiene, tiene, que volver, tiene que volver. Tiene, tiene que volver. Tiene que volver. Muy buena, muy buena la entrevista. fuera para que escuchen y no se vayan en demo y envidia. Trabajo en una barbería. Tengo un par de coritos caseros. No, pero yo, tú, yo siempre estoy al frente de tu barbería. Wey, tenemos que nosotros charlar un poco. Fuera de música, en No, no, yo es ready. Ustedes están el nivel para hablar con... Yo estoy el nivel para hablar con ustedes. Ya, olvídate. Wey, Y yo he entraba a la barbería. Valver... Tú sabes una cosa del mundo. Yo he entraba a la barbería tuya. Ch choca, choca. Ch choca, 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 choca. Yo he entraba a la barbería ¿En tú ¿En el, lentita tú parás ¿Ah? ¿En el lentita? No, yo, yo paro... en vas a, en tal salón, al salón. A la izquierda. Ok. Arriba. Jason Flow. La de mi vida queda por ahí. Allá, la cámara de allá. <risa> dile, <risa> dile todo tu... La de tu vainita. La en red, Instagram. Jason Flow. Rayita abajo en Instagram. Jason Flow en todos lados. Por por mí. Si todas las plataformas que citan. Cualquier vaina, manguen mi número. No lo voy a dar por aquí porque hay un par de mujeres que se ponen creativas de los tigres. <laughs> si están viendo la entrevista, los tigres están todos. Ando con los tigres. No hay vuelta ni paquete. Les voy a subir los vidrios en esta vuelta. Hablamos el martes. Yeah. Yo soy Crispin Films Yo soy Jorge Alayre Y esto es A lo Oscuro TV. Yeah. Bárcales singa con su tía todo. <laughs>